Amén, hermanos y hermanas, el Señor Dios Todopoderoso nos guíe en esta tarde una lectura más para tener un compañerismo con nuestro Padre Celestial. Y vamos a pedir la dirección a nuestro Padre Celestial que nos guíe a través de la lectura y tengamos un compañerismo que Dios requiere. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más nos sometemos ante tu presencia, oh Padre, sabiendo de que esta palabra perfecta nos llevará a vida eterna, oh Padre. Palabra que es como una bomba atómica, Señor, que penetra hasta el alma, discierne los pensamientos, Señor. Oh Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por ese privilegio, Señor, una vez que nuestro profeta se fue de la cena, que dado estos mensajes de nuestro profeta Elías, como dice Malaquías 4:5, Señor, que yo envío al profeta Elías antes del día grande y terrible, Padre amado, y así fue cumpliendo en Apocalipsis 10:7, Señor, que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas, oh Padre. Muchas gracias, Señor. Ahora nuestra realidad, empezamos este compañerismo, Señor, para comer este libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Te pedimos, Señor, que nos guíe, Señor, esta lectura a los hermanos y hermanas que estarán en la cena en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Inversiones, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1963. En los párrafos 99, para continuar, dice lo siguiente: esa es la manera que Dios lo hace con los suyos. Usted no le dice para ser duro, usted lo dice por amor. La gente tiene todas las cosas enredadas, pensando que el amor es solo un tiempo cachorrito o algo, tierno cachorrito o algo. El amor es correctivo, Dios es amor, Dios reprende y castiga por amor. Espero que eso penetre tan profundo como yo pretendo que lo haga. ¿Ven? Eso es el amor, el que corrige. El amor es correctivo y el amor genuino aguantará la corrección. Pero una palmadita suave en la espalda y un doctor fulano de tal, obispo fulano de tal, eso a veces hace que el Espíritu Santo llore dentro de su corazón. Eso es correcto. Párrafo 100. Un gran servicio denominacional. Todos los diáconos vinieron alrededor, todos los grandes presbíteros, y ellos tuvieron un gran servicio. Y la Asociación de Hombres de Negocio de la ciudad vino y dijo: nuestro precioso hermano que construyó esto y nuestro precioso hermano que construyó eso, él está más allá en la gloria, teniendo un tiempo maravilloso. Y la Biblia dice: él alzó su mirada en el infierno y él miró al hombre de espíritu pobre, pobre en espíritu, más allá con la herencia de su inversión. Él mismo lo inve él hizo la inversión equivocada. Este hombre acá, ese es correcto. Sí, señor. Él vio al titular de la póliza que aceptó la vida eterna y en el más allá él estaba en el cielo y sabiendo que él solo le había dado migajas para ayudarlo, no hizo las cosas que él debió hacer. No había rendido su vida sobre la oportunidad que Cristo le dio. Grandes oradores vinieron y dijeron: nuestro precioso hermano, fulano de tal. El hombre puede decir una cosa, pero Dios dice otra. Ven, y nos damos cuenta que su vida no daba el ancho, no llegaba hasta donde la palabra de Dios requería. Ahora quiero que usted piense en la suya, mientras que yo pienso en la mía. Ven, sus grandes oradores, grandes hombres se pararon en su funeral. ¿Cuán diferente fue eso al funeral de Abraham? 101. Abraham rechazó todas las riquezas, aún con su pie sobre el trono para ser faraón de Egipto. Y él lo rechazó, estimando el reproche de Cristo más grande que todas las iglesias y fanáticos de Egipto. ¿Qué hizo él? Cuando murió Abraham, ¿qué pasó? Quiero decir Moisés, en vez de Abraham, perdónenme. Moisés, cuando él murió, él, ¿saben qué clase de portaféretros tuvo él? Ángeles. Porque un hombre no podía cargarlo a donde él iba. Él tuvo que tener ángeles que lo cargaran a donde él iba, porque él había rechazado el encanto del mundo y tomó el reproche de Cristo. 102. ¿Están ustedes en esta mañana, mis hermanos? ¿Está usted en ese estado?
¿Es esa su condición moderna ahora? ¿Está usted presente en ese estado? ¿Se encuentra usted en una posición para aceptar eso? Ustedes, hermanas, su presente estado, ¿se podrá voltear de este lado y decir, oh, hermano Branham, a mí me cae bien él, pero él está un poco fuera de su cabeza, cabales? Pueda que lo esté. Sí, estoy fuera de mi mente. Quiero estarlo para que pueda estar en su mente. Que la mente que estuvo en Cristo more en vosotros y solo diga la verdad. Seguro. Ahora, recuerden, sigan a Cristo. 103. Nos damos cuenta que Moisés tuvo portaféretros que lo tuvieron que llevar arriba. El hombre no podía hacerlo. Pero este hombre rico probablemente tuvo a la celebridad de la ciudad como su portaféretros. Pero él alzó sus ojos en el infierno. ¿Pero por qué? Su inversión a la. Ahora, él era un miembro de iglesia. Usted dice que no lo era. Él era. La Biblia dice que él lo era. Él llamó a Abraham, padre Abraham, ven, viendo a Lázaro. Pero él era un profesado miembro de iglesia. Pero él no quiso hacer ninguna inversión en Jesucristo. Así que ustedes ven dónde él alzó sus ojos. En el infierno. Entonces él vio a este mendigo muy a lo lejos en el seno de Abraham. Entonces él se convirtió en un mendigo. 104. Usted tendrá que mendigar en algún momento. Usted sabe, ¿sabe usted eso? Usted va a tener que mendigar en algún momento. Así que si usted no está bien con Dios, póngase a rogar ahora mismo para que le saque todo el almidón de usted, todo el mundo fuera de usted. Si usted no lo hace, usted encontrará su patrimonio ahí mismo donde lo hizo este joven rico, cuando se le presentó la oportunidad, como a usted se le ha presentado por medio de la vindicada palabra de Dios hecha personalmente. Amén. Ahora me siento como un pentecostal. Debería sentirse la palabra, la verdad. ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿Qué va a hacer? ¿Omitirla y salir allá a hacer otra cosa? ¿Salir y comerse su cena? Eso debería producir una reunión de oración, debería producir un ayuno, debería causar. ¿Y cómo puede usted hacerlo si no hay nada ahí con qué hacerlo? Ningún deseo, ninguna sinceridad. Deja que alguien venga y lo niegue con la palabra. Dios vindica su palabra. Prometió que él lo haría. Él siempre lo ha hecho. Así que lo ven, después de todo, él se convirtió en un mendigo. Algunas veces nosotros tenemos que mendigar. No haga el error como él lo hizo. Haga su inversión esta mañana en Jesucristo. Párrafo 105. Voy a tomar un hombre rico más. Solo uno, como por un minuto. Acabo de leer sobre el concilio de Nicea, pre-Nicea, post-concilio de Nicea, y los padres de Nicea, todo, para ver a la iglesia, viendo justo en dónde cometió su error. Me encontré con los escritos de San Martín Tours, un francés, y vi que él nació en una casa rica. Su padre fue un gran hombre militar, y en Francia en ese tiempo era como una costumbre que el hijo debía de ver lo que el padre hacía. Creo que eso aún es algo bueno en el caminar cristiano. Si ese es su padre, usted haga lo que él hizo. Ahora, nos damos cuenta que Martín era un soldado. Y él tenía un llamamiento en su vida de Dios. Y él era humilde. Ellos lo saben. Todo soldado tenía un hombre que le debía pulir las botas y cuidar de él, mantenerlo arreglado, porque él era un ejemplo de la nación delante de la gente. Y ellos dicen, en lugar de que no, uno de los sirvientes de Martín, probablemente un muchacho de color que debía pulir sus botas. Él le pulía las botas al muchacho de color. Y sin embargo, ni siquiera era aún un cristiano, él era un pagano. Pero esa simiente predestinada estaba puesta ahí. Párrafo 106. Así como lo hizo con la mujercita cuando ella vio el milagro, que Jesús le podía decir dónde estaban sus problemas, destelló así. El hermano Branham truena sus dedos. Eso cobró la vida. El hijo brilló sobre eso y usted no puede mantener la vida enterrada cuando el sol brilla sobre esa simiente. Una semilla puede estar así sin vida en ella. Eso solo permanecerá ahí. Pero si tiene vida en ella, eso brotará cuando el sol lo toque.
Y Martín aún ese llamado en su vida y él quería hacer algo para Dios y él no sabía qué hacer. Y él dijo, un día se paró junto a una puerta mientras la gente entraba a la ciudad. Era un invierno muy frío como el que estamos teniendo en el este del país ahora. Acabo de huir de mi casa. Estaba a 20 bajo cero y ahí en Indiana. Eso es casi un récord. Supongo que es un récord. Párrafo 107. Muy frío y la gente pobre tendida afuera, sin comida y muriéndose de frío. Y Martín, San Martín, vino caminando por la puerta y ahí estaba tendido un anciano mendigo. Y el pobre anciano estaba harapiento. Él se estaba congelando y Martín se detuvo. Y por ahí venían pasando hombres con grandes propiedades. Y decía, por favor, señor, me estoy muriendo. No me daría algo. Me estoy congelando. Yo no puedo sobrevivir esta noche. Por favor, no me deje morir. Y ellos solo pasaron de largo porque él no era nada más que un mendigo. Martín se paró y lo miró. Él ya había dado todo lo que él tenía. Él tenía un abrigo. Era parecido a un manto. Pasaba por encima de sus hombros. Los soldados los usaban en esos días. Y él tenía uno grande, largo, como una manta sobre sus hombros. Él se paró. Él sabía que él se congelaría también esa noche si él no tenía ese abrigo. Así que él tomó su espada y lo cortó a la mitad en dos. Fue para allá y envolvió al anciano mendigo en eso. Tomó la otra mitad y la envolvió alrededor de sí cuando él fue por la calle. Al hacer una cosa como esa, ellos se burlaron de él. Dijeron, ¿qué soldados son aspecto tan chistoso? Párrafo 108. Sin duda, hoy, parados en la palabra, parados en la verdad, el mundo denominacional va a decir, usted se ve como una cosa chistosa. ¿De qué credo viene usted? ¿Dónde están sus credenciales? Correcto. Cuando usted está tratando de hacer lo que es correcto, tratando de hacer lo que es correcto conforme a la palabra de Dios. Esa noche, mientras Martín estaba dormido, él fue despertando, perdón, él fue despertado en un sueño. Él miró, parado en el cuarto. Ahí estaba parado Jesús y él estaba envuelto en ese pedazo de prenda con la cual él había envuelto al anciano. Ven, él hizo una inversión. Él tuvo su llamado ahí y él fue el mensajero para esa edad. Él llevó a la iglesia de regreso a los principios pentecostales. Un gran hombre. Párrafo 109, por último. No hace mucho, mirando en la martirología, la tarjeta. Yo pedí la tarjeta de San Martín. Un amigo católico dijo, pues él no fue canonizado. Pueda que yo no lo sea por la iglesia romana, pero él lo fue en el libro de Dios. Él llevó a la iglesia de regreso a los principios del Evangelio, de regreso al original bautismo del Espíritu Santo, de regreso a la verdadera vida de Dios, porque él hizo lo correcto. Él hizo una inversión de su riqueza, de sus grandes tesoros de la tierra y riquezas de lo que él había sido, y se despojó de sí mismo y se hizo un verdadero inversionista en Jesucristo. Que podamos tomar ese mismo ejemplo esta mañana. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Inversiones. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1963. Para concluir con este glorioso mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 110 al 120. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Vamos a concluir con la lectura del mensaje Inversiones, párrafo 110. Gracias por su atención. Lamento haberlos retenido tanto tiempo. Yo no sé, esta pueda que sea la última vez. Pero cuando venga, cuando la mía finalmente llegue, tengo que encontrarme con ella algún día.
Cuando ustedes toquen esta cinta, ustedes lo entenderán. Yo no sé qué va a suceder, pero de mi corazón, como un amante de Pentecostés, ¿por qué estoy aquí con ustedes? Algunos de ustedes, hermanos denominacionales, dicen, él está en contra de nuestra organización. No lo estoy. Estoy en contra del sistema que los está arrastrando al mundo. Sí, si pensara que los metodistas están correctos, estaría con ellos. Si pensara que los bautistas están correctos, yo salí con ellos para estar con ustedes. Mi gente es católica. 111. Si yo pensara que eso estaba correcto, estaría con ellos. Yo los dejé para venir a ustedes, porque yo creo que ustedes son la cosa más cercana que hay. Yo creo eso. Sí, si no lo fuera así, estaría sumando mis esfuerzos en algún otro lugar. Ustedes saben que yo nunca les he pedido un centavo. Yo nunca ni siquiera tomaría lo que ustedes me dan. No es el dinero. Quiero que ustedes recuerden. Como dijo Samuel cuando ellos querían un rey sobre ellos, él dijo, eso es como el mundo, no hagan eso. Ustedes tienen un Dios, un rey, quédense con él. Luego ellos lo quisieron de todas maneras. Ellos se querían mirar como el resto del mundo. ¡Qué fotografía de la iglesia pentecostal! Samuel se paró ahí esa mañana y él dijo, miren, ¿alguna vez he tomado algo de ustedes, su dinero? No, no has hecho eso. ¿Alguna vez les he dicho algo en el nombre del Señor que no venga a cumplimiento? Y Israel a una voz dijo, es la verdad, nunca has hablado algo en el nombre del Señor que no venga a cumplimiento. Entonces dijo, escúchenme, Dios es su rey, pero queremos un rey de cualquier modo, y eso harán ustedes. Oremos, creo que he ido tan lejos hasta donde puedo ir. 112. Padre Celestial, nosotros estamos, el Espíritu en la gente les hace que busquen algo. Es tal como Caifás dijo, vosotros no sabéis nada. ¿O no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Y la Biblia dice que él estaba profetizando, siendo el sumo sacerdote. El Espíritu tenía el derecho de usarlo. Pero cuán lejos estaba él al crucificar al mismo Dios que él reclamaba servir. Como ellos cantaban en el templo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el mismo Dios del que ellos estaban hablando estaba diciéndolo en la cruz, trayéndolo a cumplimiento. Señor, no hay una manera en que yo sepa cómo abrirle los ojos a la gente. No les puedo pedir que me perdonen por cortarlos. ¿Cómo puedo hacerlo y permanecer verdadero a ti? Y no estoy diciendo esto para que me escuchen. Si así lo hiciera, yo vendría a este altar como un hipócrita y me arrepentiría. Pero ahora, por años, Señor. 113. Permíteles ver que por causa de que ellos tienen las primicias del Espíritu aquí, aún por encima de sus hermanos, y eso es lo que los hace que busquen algo. Pero Señor, tú no puedes construir tu iglesia sobre algo como esa, cuando están respetando el honor el uno del otro. Dios no compartirá su gloria con nadie. Deja que ellos se suelten de las cosas del mundo. Dios, bendice a este grupo de hombres de negocios. Tú los has hecho un oasis para mi ministerio. Yo creo que tú lo levantaste de esa manera, aún con todos los cortes duros. Aún tú has guardado a muchos de ellos de pensar mal de mí. Ellos me llaman para que regrese de nuevo. Sé que es tu manera de llegar a la gente, Señor, y ruego que tú honres lo que he dicho. Y si el tiempo se ha acabado, Señor, déjame partir en paz.
déjame irme sin tener la sangre de ningún hombre en mis manos o alguna iglesia o algún credo denominacional o de cualquier cosa, sino con la sangre de Jesucristo. Concédelo, Señor. Mis hermanos denominacionales allá afuera, Señor, muchos de ellos son finos. Algunos de ellos son los hermanos más finos que alguna vez he conocido en cualquier lugar. ¿Y por qué lo hacen, Señor? Cuando tú te das la vuelta y vindicas que esa palabra es la verdad y muestras eso, la misma señal que debía de acontecer en los últimos días de la resurrección, que Cristo está aquí y que no es algún hombre. Eso es el Espíritu Santo mismo. Dios, reprendo al diablo, reprendo los poderes de la moda y los poderes del mundo que están cegando los ojos de tu iglesia, Señor. Ruego que Él sea quitado de ellos, que ellos se regresen completamente de todo corazón a ti y que te sirvan todos los días de sus vidas. Perdónanos, Señor. Me paro como Isaías esa mañana, quien había visto la visión. Él dijo, soy un hombre de labios inmundo y habito en medio de un pueblo de labios inmundo. Señor, deja que el ángel venga de nuevo y deja que traiga el fuego del altar y toque los labios de cada uno de nosotros, Señor, que hablemos solo lo que es verdad y lo que es la palabra y lo que es correcto, que podamos llamar este día pecaminoso de americanismo y mundanalidad mezclados con la iglesia, de regreso al arrepentimiento. Dios, hemos orado por eso por años, y cuando se nos es enviado, viene de una manera humilde. Como dije, ellos pidieron por un guerrero y ellos recibieron un bebé, pero eso es lo que tú les enviaste y ellos no lo recibieron. Dios, no dejes que la gente haga un error otra vez, que vean eso. No es algún nuevo credo, alguna nueva denominación, pero de regreso a la palabra, de regreso a Dios, la palabra vindicada. Concédelo, Padre. Bendice a nuestro hermano Shakarian. Siento su espíritu entrar a espaldas de mí, sabiendo que él está débil, sabiendo que Satanás está tras su vida ahora mismo. Dios, yo reclamo su vida hasta que tú termines con este último día. Ayúdanos, déjanos orar esta oración de fe, su encantadora pequeña esposa. Yo ruego por estos hombres de negocios, por estos ejecutivos y estos ministros. Oh Dios, por favor, lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdame, Dios, ayúdame. No sé qué más decir. Mi corazón arde, mi alma está anhelando. Déjalos venir, Señor, dulcemente, no a algo que yo dije, pero déjalos que regresen a la palabra, Señor, y vean y permanezcan ahí hasta que lo vean sucediendo. Concédelo. Y Padre, yo esparzo la simiente. Yo sé que cuando caiga en esa tierra predestinada, eso alumbrará y brillará resplandeciendo por la gloria de Dios. Ayúdanos, Padre. Encomendamos esto a ti ahora en el nombre del Señor Jesús. 117. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, habrá alguien aquí en esta mañana que diría, hermano Branham, verdaderamente en mi corazón creo que eso es correcto y yo quiero regresar. Yo quiero una inversión esta mañana. No más me quedaré en mi iglesia. No deje su iglesia, no, Señor. Usted quédese en su iglesia donde usted está y ame a su pastor y ame a todos los miembros y a todo lo demás. Ame eso, pero quédese ahí, no para brillar con alguna cosa mundana, no para hacer algo diferente, pero resplandezca con la gloria de Dios en humildad para estar dispuestos para tomar el reproche si lo llaman anticuado. Y ustedes, en una gran iglesia el otro día, una de las más grandes denominaciones de Pentecostés, un hombre, un ministro se paró y una dama tenía cabello largo y retorcido en la espalda. Dijo, su globo debe de estar desinflado. Dijo, usted es diferente al resto de ellas. Esa pobre condición caída. ¿Qué tiempo?
¿Lo aceptará usted? Levante su mano, diga, yo lo haré, creeré. Dios, quiero hacer una inversión esta mañana. Quiero rendir mi vida. Quiero una inversión. He estado. La oportunidad es presentada a mí, hermano Branham. Sé que Dios está ligado a usted y le habla, o no haría estas cosas. Sé que esto viene de Dios. Quiero hacer una inversión. Y me voy a poner de pie y voy a decir, quiero una inversión. Estoy dedicando mi vida de nuevo ahora mismo a Jesucristo. Póngase de pie en todas partes y diga, invierto la mía. Padre Celestial, levantamos nuestras manos a Él ahora. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tomamos esta consagración. No sé qué significará esto. Algunos de ellos realmente son sinceros, supongo, Señor. Algunos de ellos solo están de pie. Algunos están de pie solo porque otros están de pie. Algunos están de pie porque tú les estás hablando a ellos. Algunos han oído la palabra de Dios. Dios no puede disiparlo, pero ruego que tú lo hagas, Señor, ahora, y envía el Espíritu Santo y un gran servicio de consagración a Dios. 120. Ahora solo levanten sus manos y sus corazones. No se preocupe por la cena. ¿Qué diferencia hace? Usted tiene un... No se preocupe por eso. Es ahora mismo medianoche. La ciencia dice, son 3 minutos para la medianoche, pero pueda que esta sea su medianoche. Eso es exactamente en punto 12 del reloj. Yo no sabía eso. Y esta puede ser las 12 del reloj. La medianoche para algunos de ustedes. Ustedes o lo van a aceptar o no aceptarme a mí. No aceptar lo que yo digo, sino aceptar el evangelio completo, el poder completo, la Biblia completa. Todo lo que Dios dice, acéptelo o será demasiado tarde. Ahora solo levanten sus manos y oren. Voy a dejarlos orar. Yo ya oré. Ahora ustedes oren. Depende de ustedes. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis hermanos, hermanos, hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este mensaje titulado Inversiones, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1963, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén, hermanos y hermanas. De inmediato vamos a tener el privilegio de continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Un Absoluto, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 27 de enero del año 1963. Iniciamos este nuevo mensaje con la lectura, hermana Margarita. Dios le bendiga, párrafos 1 al 10. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este privilegio de lectura de estos mensajes, un absoluto del año 630127. Párrafo 1. Gracias, hermano. Permanezcamos en pie por unos momentos. Estoy seguro que en una audiencia de este tamaño hay muchas peticiones. Gente que está enferma, necesitada. Así que inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Hay muchas peticiones puestas aquí. También, y pañuelos. Párrafo 2. Nuestro Padre Celestial, venimos ahora en el nombre del Señor Jesús, sabiendo esto. Que tú prometiste que oirías y contestarías nuestras oraciones, y yo te pido que seas misericordioso con nosotros para perdonar nuestros pecados. Y somos enseñados en la Escritura que tú perdonas todos nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias. Y rogamos, Padre Celestial, que esto sea hecho en esta tarde, ahora, porque lo estamos pidiendo en el nombre del Señor Jesús. Sobre estos pañuelos y peticiones somos enseñados en las Escrituras
cómo es que del cuerpo de Pablo eran tomados pañuelos y delantales y espíritus malignos salían de la gente y ellos eran sanados. Ahora, tú eres el mismo Jesús hoy y estamos parados aquí en este número pidiéndote que concedes estas cosas. Sin duda que hay muchas peticiones en el edificio hoy de tanta gente que está necesitada en esta hora. Suple sus necesidades, Señor, tanto físicamente como espiritualmente, porque pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Párrafo 3. Hace años solíamos cantar un cantito, una plática con Jesús. Lo arregla todo. Grabación incierta. Ahora, creo que el hermano Williams acaba de decir que hay un desayuno en la mañana y ahora no creo que haya oído a dónde va a ser el próximo año. ¿Correcto? Aquí mismo otra vez. Bueno, ese mismo lugar. Eso está muy bien. Sí, eso está muy bien. Muy. Los hombres deberían adorar en Jerusalén. Eso es ducto, no aquí. Ven. Ahora, ustedes están en la parte baja. Jericó está mucho más bajo que Jerusalén. Ustedes saben. Entonces, eso allá es Jerusalén. ¿Ven? La congregación se ríe. ¿Oyeron ustedes eso? Así que los hombres deben adorar a Dios en todo lugar. Dios, dijo Jesús, ustedes saben, no en Jerusalén, ni aquí o en este monte, sino adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Esa es la cosa principal, en espíritu y en verdad. Párrafo 4. Ahora, yo usualmente cuando hablo, yo soy tan lento. Yo estaba admirando al hermano Belmer Garden en la otra noche. Pudo subir aquí y decir más de 15 minutos de lo que yo podía decir en 3 horas. Vaya, yo no sé si alguna vez les he contado esto o no. Cuando yo era un niño, mi papá era un jinete, ustedes saben, y él solía montar caballos y domarlos. Seguía el rodeo, disparando y con sus trucos. Y yo pensaba, ustedes saben, que cuando llegara a tener como 12 años, que yo debería imitar a mi papá. Así que ellos araban con un caballo viejo, araban en India, en Indiana, ustedes saben, hasta que él se cansaba tanto que casi no podía moverse. Yo conseguí a mi papá. Cuando él trabajaba con el arado, ustedes saben, allá al extremo del campo, y yo me colocaba allí donde tenía un tronco cavado para bebadero. ¿Cuántos han visto alguna vez uno de esos bebederos? Vaya, miren, los kentuckianos que están aquí, párrafo 5. Entonces, nos gozábamos tanto como cuando colocábamos un pelo de caballo en el agua y mirábamos cómo se movía, le llamábamos vibra del pelo de caballo. Eran esos pequeños, ustedes saben lo que tocaba, y se movía y las abejas. Yo juntaba a mis hermanitos y los sentaba allí y sacaba al viejo caballo de arar, ustedes saben, le quitaba el arnés rapidito y agarraba la silla de montar de mi papá y le alaba la cincha. Yo saltaba encima. El pobre caballo estaba tan cansado que casi no podía despegar las patas del suelo. Él relinchaba, ustedes saben, y yo tiraba el sombrero. Vaya, yo pensaba que era un jinete y yo pensaba que todos ustedes me necesitaban aquí en Arizona para domar sus caballos, ustedes saben. Así que cuando tenía como 17 o 18 años, me escapé y vine por aquí a donde estaban teniendo un rodeo. Bueno, yo pensé que vaya, si tan solo pudiera entrar en ese rodeo, yo montaré los caballos para ellos. Yo ganaré algo de dinero. Párrafo 6. Así que recuerdo que salió el primer jinete y estaba cabalgando lo que se llamaba, creo que se llama el bandido
de Kansas. Era un caballo grande y negro, como de 17 manos de alto. Era un caballo muy pesado y muy fuerte. Yo pensé, bueno, si ese hombre puede montarlo, yo también puedo. Y ese jinete famoso salió allí y yo estaba sentado en el cerco del corral. Ustedes saben, con todos aquellos vaqueros desfigurados, ustedes saben, yo no estaba tan desfigurado como ellos. Pero pensaba que era un buen jinete. Entonces, yo había montado ese viejo caballo de arar. ¿Y por qué no podía montar ese? Entonces, cuando él salió del portón, oigan, pero ese caballo podía meter las cuatro patas en una tina. Comenzó a dar vueltas y a desazornar las. La silla se fue volando por un lado y el jinete por otro lado. Los vaqueros se llevaron al caballo y la ambulancia se llevó al jinete. Yo supe que ese no era aquel viejo caballo de arar que yo solía montar. Llegó por allí el hombre y dijo, le daré a cualquier hombre, dijo, $50. En aquel tiempo eso era bastante dinero, $50 para el que pueda montar por tantos segundos. Y él, yo estaba tembloroso y él se me acercó y me preguntó, ¿tú eres jinete? Yo dije, no, señor. Párrafo 7. Cuando el principio fui salvo y fui ordenado en una iglesia bautista misionera. Yo solía cargar la Biblia para todos lados. Ustedes saben que, y quería que alguien me preguntara si yo era un predicador. Ustedes saben, pero nada, pero cada vez que alguien me decía, ¿eres predicador? Yo decía, claro. Un día yo estaba en San Luis, acababa de conocer a nuestro hermano bautista y estaba en San Luis. Y oía un hombre llamado Robert Dauderretti. Quizás muchos de ustedes lo conozcan. Y él estaba en una reunión de carpa y él era un hermano pentecostal. Vaya que el varón predicó hasta más no poder y predicó hasta rendirse por completo. Por dos cuadras se oía cuando él respiraba tan fuerte para recuperar el aliento y sin micrófono. Y apenas recuperaba el aliento y volví a predicar. Desde entonces, cuando alguien me preguntaba, ¿eres predicador? Yo decía, no, yo simplemente oro por los enfermos. Mis maneras bautistas no pueden pensar así tan rápido, así que tengan paciencia conmigo. Ustedes saben, en la escritura dice, soportad a los débiles. Así que ese soy yo. Así que estoy agradecido que todos ustedes han tratado de hacer eso esta semana. Y lo han hecho muy bien. Eran las 10 de la noche cuando yo mismo debería haber estado en casa y en la cama. Y los tenía ustedes aguantando aquí, aguantados todos aquí. Párrafo 8. Pero realmente esta tarde voy a intentar darme prisa para salir pronto. Todavía tengo que manejar bastante esta tarde para así poder regresar aquí en la mañana. Así que yo les aprecio a ustedes y si no tengo la oportunidad de decir esto en ningún otro momento, les agradezco mucho a cada uno, a todos ustedes ministros y a ustedes hombres de negocios cristianos, tal como en verdad es un gran placer que me hayan invitado y me permitan venir aquí y juntar mi esfuerzo con ustedes, mis hermanos. Hermano Chacarian, hermano William y todos los hombres, ciertamente estoy agradecido. ¿Y por qué no dijiste amén a eso un rato, Tony, cuando hablé con respecto a Tucson? Yo no lo oí a él. Ese es el mejor cazador de Arizona cuando yo estoy en Arizona. Ven, pero ese es después de que me voy a Indiana. ¿Vieron en su fotografía en el periódico el otro día, donde tenemos que cambiar eso, Tony? Así que ahora recuerden, mañana en la noche el banquete en que con el hermano Oral Robert, párrafo 9. Y ahora antes de que abordemos la palabra, yo iba a hablar esta tarde sobre la cuenta regresiva y pensé que llegaría aquí y ustedes todavía estarían sentados aquí a las 7. Oh,
o cerca de las que la ciencia ha sido capaz de hacer, y luego lo que Dios ha podido hacer, ven ustedes. Y así es que estamos viviendo en la edad diferente, en una edad diferente a la que solíamos vivir, tanto física como espiritualmente. Así que estamos agradecidos por nuestro logro en las esferas espirituales, lo mismo que la ciencia lo está en sus esferas materiales, esferas científicas. Ahora, vamos a si no les importa, otra vez, ¿saben? Ustedes pudieran cantar demasiado. Difícilmente veo cómo ustedes pudieran, si cantan como el coro del hermano Oswald hace un rato, cuando yo estaba parado allí escuchándolo, ellos decían, sube, 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 sube. Y otra vez, ustedes pudieran comer demasiado, ustedes pudieran beber demasiado, ustedes pudieran trabajar demasiado, pero yo no creo que puedan orar demasiado. La Biblia dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Así que inclinemos nuestro rostro nuevamente solo un momento. Párrafo 10 para terminar. Padre Celestial, nosotros amamos hablar contigo. Y yo pienso en hombres como yo, al saber que ellos están en la ciudad, estrechar sus manos, conversar con ellos. Todos nosotros tenemos ese sentir. Y cuanto más grande es el privilegio de hablar contigo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y nuestros corazones laten por estar en la presencia el uno del otro. Y luego cuanto más es cuando sabemos que estamos en tu presencia divina. Y sabemos que tú estás aquí porque tú dijiste, donde quiera, si es por todo el mundo, alrededor del mundo, o donde quiera que pueda ser, donde estén dos o más congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Y sabemos que esa escritura no puede fallar, esa promesa es divina, provino de los labios del Salvador, y por lo tanto quizás estamos, nuestra conciencia y nuestro, el pecado de nuestra incredulidad nos ha separado tan lejos que es probable que no podamos reconocer que tú estás aquí, pero tú estás aquí de la misma manera, pues tú cumples tu promesa. Y ahora tú dijiste, si ellos pidieran algo, tocante alguna cosa, les será concedido. Y Padre, la cosa más grande de la cual yo pudiera pensar justo en este momento y para esta audiencia es alimentarnos, Señor, con el maná espiritual que proviene de Dios, del cielo. Concédelo, Señor. Aliméntanos con tu palabra. Tu palabra es verdad. Y no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mientras la leemos, que el Espíritu Santo la lleve a cada corazón y la reparta entre nosotros hoy, según tenemos necesidad. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Párrafo. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje un absoluto. Recordando que ya hemos iniciado un nuevo mensaje. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1963. A continuación, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga. Párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos. Párrafo 11. Ahora, muchas veces, como he dicho, ministros y gentes, nos escuchamos el uno al otro predicar y apuntamos textos de la escritura sobre los cuales algún tipo, algún otro ministro ha hablado o alguien. Y yo constantemente estoy haciendo eso al ir por la carretera. Yo tengo una hojita de papel, una libreta, puesta allí junto a él, a mi lado. Y viene a mi mente una escritura. Y yo la noto. Y de repente ahora todos ustedes son culpables de eso. ¿No es así? Nosotros hacemos eso. Y entonces al rato el Espíritu Santo vivifica eso a nosotros y nos llega otro pensamiento. Entonces yo tengo que salirme a un lado de la carretera y apuntar estas cosas.
Entonces, de esa manera, es cuando me toca predicar, yo reviso esas cosas, comienzo a meditar en ello, busco la referencia de la escritura y entonces anoto las escrituras. Entonces, cuando abro en ella, recuerdo lo que dice la escritura y dice, hablo y entonces hablo desde allí. La mayoría de nosotros lo hacemos de esa manera. Ahora, voy a leer casi un solo versículo del libro de Filipenses otra vez. Estuve leyendo de Filipenses la otra noche. En el miércoles, en la noche de allá con el hermano Shores, en la asamblea de Dios, cuando hablé sobre el tema de identificados con él. Y ahora deseo leer el primer capítulo de Filipenses para esta tarde. Como el versículo 20, y ahora escuchemos en actitud de oración mientras leemos. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda esperanza, como siempre, ahora será... También será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No entonces qué escoger. No sé entonces qué escoger. Yo estaba meditando en esto y pensé que emplearía un pequeño pensamiento muy conocido, apenas una palabra. Usted dirá, hermano Brannan, una palabra. Para esto probablemente 1,000 personas sentadas aquí. ¿Solo una palabra? Bueno, sí es la palabra correcta. Ven, y yo quiero intentar si el Espíritu Santo, él nos inspira a edificar un pequeño, formar un pequeño contexto alrededor de mi texto. Quiero llamarlo un absoluto. Un absoluto. Ahora, yo estaba buscando en el diccionario para averiguar cuando estaba buscando la palabra, identificando... Me encontré con esta palabra, absoluto, y el absoluto, de acuerdo al diccionario Webster, dice que es perfecto en sí mismo, ilimitado en poder, primordialmente lo final. Un absoluto es usado muchas veces, es la última palabra, es el amén. Uno oye a la gente decir absolutamente, así es, eso es la última cosa, es ilimitado. Ven, eso lo resuelve de aquí en adelante. No hay más nada que pueda estorbar. Es lo supremo, es lo último. Y lo último es cuando primordialmente un final. Porque uno ha llegado al final, es el amén. Eso es todo. Ahora, y un absoluto ha estado ligado a cada gran logro, a cada persona y a cada cosa que ha sido efectuada. O mejor dicho, hecha. Ha habido un absoluto conectado con ello. Tiene que haber algo, pues es el poste de amarre. Y un hombre no puede de ninguna manera lograr algo mientras no tenga un absoluto. Mientras cierta vez en un consultorio yo estaba hablando con un doctor y él dijo, bueno, déjame decirte, Billy. Dijo, es cierto que yo creo que un hombre pudiera apropiarse de suficiente fe al grado de que pudiera salir de aquí y tocar ese árbol y ser sanado. Yo dije, pero doctor, ¿cómo podría un hombre alguna vez apropiar la fe suficiente como para tocar un árbol y ser sanado? Ve, porque no hay base en eso, no hay ningún lugar donde usted pueda amarrarse, ya que no es escritura, un fundamento, escrituralmente, un fundamento. Pero eso tiene que tener algo que de dónde amarrarse, saber que esto, esa es la, muchas cositas puedan conducir a ello, pero esa es la última palabra, lo último es por eso que yo siempre he creído en la palabra, y yo sé que quizás un pequeño testimonio que viene a mi corazón ahorita puede que no sea muy apropiado, pero yo espero que no ofenda, y mi esposa sentada allí, y muchos de ustedes aquí saben eso, que es verdad. Yo solía simpatizar con una jovencita que estaba en la iglesia bautista de Milltown, Indiana, que yo solía pastorear. Y la jovencita había estado en las reuniones y había visto lo que Dios hizo. Y nosotros solo éramos amigos, buenos amigos. Y más tarde ella se casó con un jovencito muy fino. Y luego, más adelante, yo me casé y no nos habíamos visto en muchos años. Su padre era un amigo mío muy personal. Su nombre era Lee, Marion Lee.
Y recuerdo que una noche, una escritura, él no podía entenderla. Él dijo: hermano Branham, yo no estoy dudando de usted, pero dijo, usted sabe, a mí siempre me ha enseñado esto. Él era un nazareno y dijo, a mí me han enseñado esto y yo sencillamente no puedo entender. Y él era carpintero. Cierta noche yo fui a su casa con él y él dijo, déjeme decirle mientras Norma y los demás van al piso de arriba. Dijo, comamos alguna cosita. Nosotros tenemos pan de maíz y crema de leche. Eso es muy sabroso. Así que nosotros, ahora mismo me caería muy bien. Tengo como 3 semanas que no como aquí, solo un poquito de vez en cuando para poder estar en mejor forma para el Señor. Y entonces nos preparamos un vaso de suero de leche, de donde la tenían guardada, y un pedazo grande de pan de maíz frío. Y nos sentamos y mojamos el pan en la leche y estábamos comiendo. Y él dijo, Billy, yo sencillamente no entiendo eso de lo que tú hablas. Así que nosotros nos acostamos y más o menos ya tarde en la noche, él comenzamos hasta que hasta la una, yo me quedé dormido y él se despertó y dijo, yo soñé que estaba construyendo un edificio en New Albany y que el hombre que había dejado el plano y se había ido a Florida y que él tenía en este plano, él tenía una ventana saliediza. Y yo dije, ese hombre no quiere una ventana saliediza allí. Así que yo simplemente la omití. Y dijo, cuando el hombre regresó, él dijo, yo no te pagaré por este edificio hasta que no lo derribes y lo construyas de nuevo, de acuerdo con este plano. Yo dije, hay un arroyo por allí, por aquí mismo, no queda muy lejos. Así que tú no quieres estar derribando algo al final del camino, tal vez no tengas tiempo. Él dijo, estás bien con mis pijamas puestas. Yo dije, con las mías también, vamos. Así que fuimos allá. Entonces su hija se hizo muy famosa, también los nietos cantando. Ellos eran de los hermanos de la unidad. Su hija está casada con un ministro de los hermanos de la unidad, o con el hijo de un ministro, y este muchacho, un hombre muy fino, él tenía empleo en la fábrica de barcos, y la jovencita estaba tratando de vivir para Cristo, pero fue demasiada la presión. Ellos eran jóvenes, muy ilustres. Uno de ellos, a los 17 años de edad, estaba enseñando música. Ella había obtenido su grado en eso. Y era una joven muy ilustre. Entonces la pobre no pudo aguantar la presión de tanta burla, pues le decían de todo. Y que era una anticuada con el tiempo, la joven sufrió una crisis nerviosa. La llevaron a lo que llama Nuestra Señora de la Paz, una institución católica en Louisville, para tratamiento intensivo. Y le dieron, por supuesto, eso es un intento a ciegas. Si hay un doctor aquí, yo espero no ofenderle con eso. Pero a veces eso hace que se pongan aún peor, así que le dieron tratamiento intensivo y puso peor a la joven, así que la enviaron a casa, a las pocas semanas tuvieron que llevarla de nuevo, y ella entonces estaba en una condición muy terrible, así que la dejaron e intentaron tratarla allí, por un buen rato, pero ella empeoró, así que después de 3 días iban a llevarla a Madison. Esa es la institución para dementes donde ellos la meten en una celda bien acoginada y ya no salen. Entonces la madre dijo, no, estamos derrotados. Y ella dijo, veremos si podemos conseguir que el hermano Branham venga y ore por ella, si él está en casa. Así que ellos llamaron y sucedió que yo estaba en casa, así que él vino a verme y dijo, hermano Branham, ¿quiere usted ir y orar por ella? Yo dije, seguro. Entonces él llamó al doctor y el doctor preguntó, ¿quién es el que va a venir? Él le dijo que era yo. Y él dijo, bueno, déjenme decirle, espere. Dijo, bueno, llámeme de nuevo esta tarde. Bueno, él siguió llamando hasta la una de la madrugada. Su esposa se mantenía diciendo, él no está. A la mañana siguiente él llamó, él no está. Y al tercer día ellos iban a intentar internar a la muchacha, así que me duele decir esto, pero yo tengo una manera de saber. El doctor simplemente estaba nervioso el asunto. Ven,
Y entonces el padre ya estaba muy nervioso. Y al día siguiente yo tenía que salir de viajes. Ese día era la única oportunidad que teníamos. Así que la madre y el padre y las otras dos hermanas llegaron llorando y dijeron, él nos está evadiendo. Yo dije, claro que lo está, déjenme decirles algo. No digan que yo soy misionero, simplemente déjenme que vaya como un amigo que va con ustedes. Así que fuimos a la institución, ustedes saben, ellos cierran la puerta detrás de uno y nos condujeron al ascensor y cierran bien el ascensor. Entonces, y esta hermanita nos estaba llevando. Y entonces entramos al cuarto y nos sentamos al lado de la cama. Y allí estaba esa damita muy bonita, como 16 y algo, sentada allí completamente fuera de sí. O no, ella tenía la vista fija. Uno le podía mover la mano así de frente y ni siquiera lo notaba. Y yo le dije, Ruthie, ¿me recuerdas? Yo dije, yo soy el hermano Brannon. Dije, tú solías llamarme hermano Bill. Yo dije, yo te presenté a Cristo recién nacida. ¿No me recuerdas? Ella simplemente se puso de pie y miraba. Oh, una muchacha hermosa. Y ellas tres eran un trío, tres hermanas. Y yo traté de llamar su atención, pero solo no pude hacerlo. Ella estaba mirando fijamente, sencillamente estaba embelesada. Y me quedé sentado allí. Y yo, en esos lugares las camas no tenían cabecera. Ustedes saben, para evitar que se hagan daño. Y me senté frente al pie de la cama. La madre se sentó al otro lado de la cama, esa camita individual que estaba allí en ese cuartito, y la muchacha estaba sentada en un pequeño asiento construido dentro de la pared, y la hermana estaba de pie y el padre estaba parado junto a la muchacha, y la madre estaba parada allí y las lágrimas le bajaban por las mejillas. Ella dijo, Billy, ¿qué podemos hacer? Yo dije, bueno, escuche Norma, Cristo todavía es Cristo, ven. Ella dijo, esta era nuestra única oportunidad, última oportunidad, dijo. Si a ellos se la llevan para allá, usted sabe lo que va a suceder, dijo. Me imagino que no volveremos a verla. Y si la vemos, usted sabe cómo el tratamiento que ellos reciben allá. Y yo dije, bueno, Norma, no nos pongamos nerviosos. Yo dije, simple, esperemos unos cuantos minutos. Y entonces, tan pronto dije eso, allí estaba la muchacha parada frente a mí, en una visión normal, sonriendo. Y estaba mirando hacia un joven. Y yo miré al joven, y yo miré atrás, la visión me dejó. Y yo dije, Norma, ella tiene un novio más o menos alto y de cabello oscuro. Sí, yo dije, ¿hace él algo con ellos en el canto? Dijo, sí, eso es correcto. Yo dije, no se preocupe. Yo tengo, así dice el Señor, ella va a salir de esto. Norma extendió sus manos y me agarró por la rodilla, miró a su esposo y dijo, cariño, eso nunca está errado. Dijo, nunca está errado. Párrafo 21, Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermano, Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje en esta tarde. Un absoluto, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1963. Continuando con la lectura, párrafos 21, dice, la muchacha no cambió para nada. Y yo dije, muy bien, Norma, usted sabe que yo no le hubiera dicho eso a usted, a menos que lo hubiera visto. Y Dios no puede mentir. Ven, salí del hospital y me metí a mi propio carro. Ellos se quedaron. Y como 2 horas después, el teléfono estaba repicando cuando yo llegué de la casa del hermano Wood, más abajo. Y era su padre. Él estaba al teléfono. Él dijo, hermano Branham, tengo algo que decirle. Dijo, usted no tenía 20 minutos que se había ido cuando ella volvió en sí, normalmente. Y ella ha sido examinada por toda la junta médica. La vamos a llevar a casa en la mañana. Y ahora, ven. Ahora ella canta en el tabernáculo. Ahora hay hombres y mujeres de aquí, de allá, de Jeffersonville, que saben que esa historia es cierta. Si ustedes están aquí en esta tarde, levanten sus manos. ¿Cuántos conocen esa historia? Sí, lo ven todo alrededor, que saben que eso es cierto, absolutamente cierto. Ahora, ¿qué es? Esa damita usó esa visión como un absoluto, como lo último. Ven. Usted tiene en todo, usted tiene que tener algo de lo cual amarrarse. Y yo siempre he usado la palabra de Dios porque no existe ningún otro poste de amarre que yo conozca.
tan grande como ese, porque tanto los cielos como la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mi palabra nunca fallará. ¡Qué poste de amarre! Párrafo 22. Ahora, Pablo tuvo una vida centrada en Cristo. Cristo era el absoluto de Pablo. Él tuvo un gran maestro. Pablo lo tuvo. Él fue enseñado bajo Gamaliel y él fue un gran maestro bajo la denominación de su antecedente como fariseo. Y él fue enseñado, instruido, y él tenía un gran antecedente. Yo pienso cuando él recibió al Espíritu Santo y se fue a Egipto por 3 años, yo pienso que fue allí que él empezó a tomar la Escritura y a compararla con la revelación que él había tenido para ver si estaba correcta. Y ustedes saben, ese grande y famoso libro de Hebreos, ningún otro pudo haberlo escrito sino Pablo. Porque él sabía cómo esos tipos y antitipos. ¡Qué lección tan hermosa! Y ahora Pablo se había encontrado con Jesús un día. Se encontró con él. Se encontró con él cara a cara en el camino a Damasco cuando él estaba yendo allá para perseguir a los cristianos. Un gran pendenciero haciendo grandes amenazas y haciendo cosas en contra de la iglesia de Dios, asolándola, persiguiéndola, incluso hasta la muerte. Y un día mientras iba por el camino, párrafo 23, la razón por la que él tuvo esta vida centrada en Cristo es porque él personalmente, ahora puso a un lado su enseñanza, pues él se encontró personalmente con Cristo. Y esa es la única manera en que usted alguna vez lo conocerá a él, es encontrarse con él. Ven, ahora, conocerlo a él es vida. Ni siquiera conocer su palabra, tan buena como ella puede ser. Pero usted tiene que conocerlo a él. Conocerlo a él es vida. Y Pablo aún no había tenido esta experiencia. Y él dijo, por aquí en un lugar, la vida que ahora vivo, mostraba que él había vivido una vida diferente en una ocasión. Su vida había sido cambiada. Y cuando la vida suya es cambiada, le hace hacer cosas que normalmente usted no haría. Y le hace decir cosas que normalmente usted no diría. Un hombre que tiene una vida centrada en Cristo, pues Pablo se paró en medio de la gente, esos judíos y lo demás. Él era sin ni una pizca de temor. Él sabía en quién había creído. Y él tuvo una vida de que ninguna manera lo hubiera hecho si no hubiese hallado algo que era genuino y que lo había anclado. Párrafo 24. Yo pienso que todo cristiano debiera ser así, cada creyente. Usted nunca debería. Pienso que especialmente los ministros nunca deberían intentar entrar al púlpito hasta que se hayan encontrado con Dios en esas arenas sagradas donde no hay filósofo que nadie que pueda quitarle esto a usted por medio de explicaciones. Usted se encontró con Dios y usted lo sabe y no hay nada que pueda alguna vez quitárselo. Ahora, hay ocasiones en las que tenemos grande erudición y nada en contra de eso. Eso está bien, pero todo eso está bien, pero usted personalmente tiene que encontrarse con Dios a tal grado que nadie puede tergiversarle a usted. Ninguna escritura. Usted estuvo allí, usted fue el que se encontró con él, usted tuvo la experiencia de ello, usted lo conoce a él. Bien, yo pienso que cada ministro, especialmente y cada creyente, debería tomar este lugar, esta posición de primero encontrarse con Cristo personalmente. Y esto lo hace a usted hacer cosas, como dije, que usted normalmente no haría. Lo hace a usted decir cosas que normalmente usted no diría. Sin embargo, es algo en lo cual usted está centrado, amarrado. Es algo que usted sabe, así como Pablo, que usted se encontró con algo que era distinto a lo que usted alguna vez había visto en su vida. ¡Ven! Párrafo 25. Es como un barco. ¡Ven! Un barco tiene un absoluto. Y el absoluto de ese barco es el ancla. Ahora, cuando ese barco está siendo golpeado por las aguas y fácilmente podría caer contra las piedras, o despedazado, o a llegar a tierra por razón de insuficiencia de profundidad,
y llegan las grandes olas contra el barco y lo pueden voltear. Tiene que haber suficiente agua para hacerlo flotar, o las olas no voltearán. Y un barco con el ancla de metal que pesa muchísimo de hierro, y este baja y baja hasta caer en la cima del lecho del océano, en alguna parte de la cima de un monte. Y la gran ancla se arrastra mientras que las olas menean el barco hasta que sus grandes ganchos se lanzan y anclan en una piedra. Y allí el barco tiene un absoluto, está anclado. Las olas pueden menearlo, pero el barco se mantiene firme allí donde está anclado, porque el ancla es un absoluto. Párrafo 26. Y si Cristo es el absoluto suyo, usted está amarrado de él en ese sentido, sin importar lo que alguien diga, cuán difícil se torne la persecución, cuán mala parezca ser la tormenta, cuán imposible parezca para que suceda. Si algo ha ocurrido en usted, que Cristo llega a ser su absoluto, o cualquier promesa en la Biblia llega a ser su absoluto. Si usted está enfermo, usted está orando por sanidad y algo llega a eso, encuentra esa promesa en la Biblia, lo tengo. No hay nada que pueda moverlo a usted de ella. 27. ¿Recuerdan la historia hace unos minutos de la damita? Esa visión fue su absoluto. Ella sabía que eso nunca había fallado, así que era su absoluto. Si ella podía hacer que Dios respondiera y dijera, está concluido, sin importar lo que dijera el doctor, fue un absoluto, está absolutamente anclado. Y un hombre o una mujer, solo en filosofía, unirse a la iglesia o algo así, usted todavía no está anclado. Usted pudiera llevar su carta de una iglesia a la otra, de un lugar a otro, pero si usted simplemente toma el verdadero absoluto, Cristo, ánclese en eso. No hace ninguna diferencia lo que venga o lo que vaya. Usted todavía está anclado. Párrafo 28. Y lo que el cristiano necesita hoy, en esta edad atómica y en este tiempo de incertidumbre, usted necesita algo aparte de una simple experiencia de unirse a la iglesia. Usted necesita un ancla, un absoluto que usted sabe, porque las iglesias fallarán y la gente fallará. Pero Cristo no puede fallar. Él es el absoluto del creyente. Si Cristo es el absoluto suyo, usted está atado a Él. Y si Él es un absoluto y usted está atado a Él, entonces usted está atado a la palabra. Ahora, esto nos dice si tenemos el absoluto correcto o no. Bien, si usted puede leer en esa escritura algo que Cristo ha ordenado o comisionado para que nosotros lo hagamos, y por razón de alguna confusión, si alguien le dijera a usted que eso fue para los discípulos o para alguien más, y usted entonces no se aferra a eso, entonces Cristo no es su absoluto. Esa persona que lo sacó a usted del camino viene siendo su absoluto. Pero si esa palabra, Cristo, aún se mantiene, ven, entonces Él es su absoluto. No debemos dejar que nada nos saque del camino de la palabra. Amén. Párrafo 29. Ven, algunos de ellos hoy van a ver más que nunca a medida que pasan los días, que vamos a ver gente con esto, como dijo Jesús, apariencia de piedad. Y es solo una apariencia a lo cual se está llegando. Lo hemos tenido en los metodistas y bautistas y así sucesivamente por años y ahora se ha infiltrado entre los pentecostales. Y poco, cuando Dios le dio el Espíritu Santo a un hombre, Él lo puso a él con su rostro hacia el Calvario y la palabra ante él. Ahora, pequeñas raíces se levantarán de esa carretera. Vendrán y envolverán a ese árbol y usted piensa que es muy inocente. Pero cuando usted se viene a dar cuenta, ya tiene tal agarre sobre usted que lo ala en la dirección equivocada. Y hace que usted se incline hacia el lado incorrecto. Y así han entrado filosofías y cosas entre nosotros, de tal manera que ha empezado a alarnos hacia el mundo. Tomen ustedes la aguda espada de Dios de doble filo y libérense de todo y quédense en esa palabra porque eso es lo final. Ese es el absoluto para cada creyente. Párrafo 30 por último.
Si un hombre o mujer está llena del Espíritu Santo, su corazón dentro de usted acentuará cada promesa de Dios con un amén. Correcto. Ahora, cuando alguien le dice a usted, los días de los milagros han pasado, no existe tal cosa como sanidad divina. El bautismo del Espíritu Santo fue para otra edad. Y cuando usted abre en la Biblia y lee donde Pedro dice, en el día de Pentecostés, cuando todos ellos fueron confundidos en sus corazones, y ellos le dijeron, varones y hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Ahora, si el unirse a la iglesia hubiera sido lo que él dijo, él diría, ustedes deben encontrar el cuerpo y unirse a la iglesia. Bueno, ven ustedes, no hubo tal cosa en aquel día. Así que él les dio a ellos la receta exacta de lo que se requiere. Él les dijo lo que ellos debían hacer y hasta dónde sería. Él dijo, arrepentido, cada uno de vosotros, bautícese en el nombre de Jesucristo para remisión de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos del Señor nuestro Dios llamare. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Un Absoluto, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Un Absoluto. Párrafo 31. Entonces, ¿hasta dónde es? Jesús dijo en Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Ven? ¿Hasta dónde? A todo el mundo, a toda criatura. El Evangelio es. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán con nuevas lenguas, o si tomaren en las manos serpientes o bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ahora, ¿ven ustedes? Ustedes deben obtener ese absoluto, ese algo que es real, que lo identifica a usted con Cristo y su palabra. Sí, la palabra es Cristo. Y usted debe estar seguro que puede decir amén a esa palabra, o su absoluto está errado. Usted lo tiene identificado sobre algún credo. Usted dice, oh, yo le creo a Cristo, pero yo no creo esa cosa. Yo le creo a Cristo, pero yo no creo esto. Entonces, su absoluto está errado. Su absoluto está en algún credo y no en Cristo, porque Cristo es la palabra. Él es también como la estrella polar. Él lo es para un hombre que está perdido. Ahora, yo cazo mundialmente y yo he estado en el desierto y a veces uno de los mejores. Si usted puede alzar la mirada y usted conoce la dirección de la estrella polar, ella lo guía a usted a salir. Y un hombre que se encuentra en el mar cuando él está perdido y él tan solo puede hallar la estrella polar, él entonces puede orientarse en la dirección en que está yendo. Ahora, eso es cuando él está perdido. Él busca esa estrella polar. Ahora, las otras estrellas se mueven, pero esa estrella polar permanece exactamente en el centro de la Tierra. No importa hacia dónde está girando la Tierra, esa estrella polar permanece igual. Ella apunta hacia el norte. Es la única estrella verdadera. Tengo entendido que tenemos. Es esa estrella que está extremadamente hacia el norte. Ahora, ella le da a uno su dirección. Y eso es lo que Cristo es para usted. Si usted quiere ir al cielo, si usted quiere ser salvo, si usted quiere ser lleno del Espíritu, si usted quiere ser como Cristo, Cristo es su estrella polar. Amén. Y si usted está perdido, no intente tomar un credo.
Él es su estrella polar. Él es su camino. Él es su dirección. Amén. Entonces, si usted lo toma a Él como su estrella polar, entonces eso claramente coloca al Espíritu Santo como su brújula. Amén. El Espíritu Santo es su brújula y la brújula únicamente apuntará hacia la estrella polar. Y si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, solo puede apuntar hacia Cristo. Y Cristo es la palabra. Esa es la manera de encontrar su camino de regreso. ¿Ven? Ustedes no pueden mirar aquí arriba y decir, esto está brillado. Esta estrella brilla aquí. Y al poco rato está en alguna otra parte. ¿Ven? Ustedes tienen que llegar a alguna parte donde está absolutamente establecido. Ahora, Cristo siendo la estrella polar y la brújula siempre apunta en esa dirección. Y si usted realmente es salvo, realmente, la única forma en que usted puede ser salvo es a través de Cristo. Y el Espíritu Santo, siendo su brújula, lo guiará directamente a la palabra. ¿Entienden lo que quiero decir? Ahora, eso es maravilloso. Y la palabra y Cristo son uno. Ambos son la mismísima cosa. En el principio, San Juan 1, era el Verbo. El Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si Él es su estrella polar, entonces Él llega a ser su absoluto. Amén. 35. He tomado mucho tiempo para llegar a lo que les quiero decir, pero quizás puedan entender lo que les quiero decir. Debe de haber un absoluto en su vida. Usted tiene que tenerlo en algún lado, y cada uno de ustedes tiene uno. Ustedes no pueden continuar sin uno. Tienen que tener un absoluto. Hubo un tiempo en que una mujer, su palabra en cuanto al comportamiento en la mesa, eso era el absoluto en América. Creo que su nombre era Emily Post, si no me equivoco. Y cualquier cosa que ella dijera acerca del comportamiento en la mesa, si ella decía que uno debiera comer sus garbanzos con un cuchillo, eso era así. Eso era así. ¿Y por qué? Si ella decía que para comer el pollo uno simplemente lo agarra en sus manos y lo come, sin importar cómo lo mirara alguien, uno estaba absolutamente en línea, ¿ven? Porque ese era el absoluto. Ella era el absoluto en cuanto al comportamiento en la mesa, ¿correcto? Cualquier cosa que dijera esa mujer, así era. 36. Hubo un tiempo cuando en Alemania, cuando Adolfo Hitler era un absoluto en Alemania, no importaba lo que alguien dijera, Hitler era la última palabra. Lo que Hitler dijera tenía que hacerse. Esa era su manera de hacerlo. Y no importaba cuánto el resto de ellos pensaran al respecto. Hitler era la última palabra. Él era el absoluto. Hubo un tiempo en que Mussolini era el absoluto de Roma. Hubo un tiempo en que Faraón era el absoluto de Roma. Perdón. Hubo un tiempo en que Faraón era el absoluto de Egipto. Cualquier cosa que Faraón dijera tenía que hacerse. Pero, ¿ven ustedes? Todos esos eran la clase incorrecta de verdaderos absolutos. Ellos fallaron. Cada uno de ellos. Parado en Egipto, no hace mucho yo estaba pensando acerca del tiempo cuando los faraones se sentaban en sus tronos. Y ustedes saben, hay que cavar 20 pies en la tierra para hallar dónde estaban sus tronos. ¿Ven? Oh, ¿qué absoluto sería ese? Ha perecido y no existe. Y la gente que confió en esa clase de absoluto, ellos perecieron con ello. Y ya no existen. ¿Por qué? Era hecho por el hombre. Y todo lo que es hecho por el hombre perecerá junto con el hombre. Pero hay un absoluto que no puede perecer. Esa es la palabra de Dios, del Dios eterno. Ella nunca puede perecer. Ustedes deben de quedarse con ella. Amén. Ahora,
Ahora nos damos cuenta que tenemos un absoluto aquí. Nosotros salimos aquí y tenemos un juicio. Y si uno se mete en un problema aquí y uno tiene un juicio aquí en la ciudad, ellos pueden llevarlo a través de otras cortes y lo demás. Y finalmente quizás el caso llegue a la Corte Suprema. Pero la decisión de la Corte Suprema es el absoluto. Ese es el fin de los juicios. Eso es lo más lejos que ustedes pueden ir. Esa es la última corte, la Corte Suprema, y ese es un absoluto. Ahora, algunas veces no estamos de acuerdo con ellos o no nos gustan sus decisiones, pero igualito, es el absoluto, ya que la nación está ligada a ella, ¿ven? Lo que diga la Corte Suprema. No importa si yo dijera que ellos están errados, eso no lo hace errado. En esta nación ellos están correctos. Cual sea su decisión, está correcta. Un absoluto, nosotros tenemos que tenerlo. Si no lo hubiera, en alguna parte un juicio nunca terminaría. Pero tiene que haber algún lugar donde ese juicio llegue a su fin. Y ese es la Corte Suprema. Cualquiera sabe eso. Llega a su fin cuando pasa por la Corte Suprema. Ellos toman una decisión y eso lo concluye. Eso es todo. No hay ninguna otra parte o a donde usted puede ir, porque esa es su corte más alta. Tienen que tener un absoluto. Tienen que tener un absoluto en la corte. 38. Tenemos que tener un absoluto en un juego de pelota. ¿Sabían eso? Un juego de pelota no puede funcionar bien sin un absoluto. Y ese es el árbitro. Ahora, algunas veces a nosotros no nos gustan sus decisiones, pero es absoluta. Él es el absoluto de todos modos. Sí, no importa. Si nosotros queremos decir, y otros dicen que fue un strike o que fue bola, y él dice que es un strike, eso es lo que es. No discutan con él. Él está allí. Él es el absoluto en ese juego de pelota. Porque si él dijera strike, usted puede discutir, usted puede lanzar su sombrero allí y protestar, pero es un strike. De todos modos, amén. Ahora, pensemos un momento. ¿Qué si no hubiera árbitro en el juego? ¿Qué clase de pelea sería? Todo sería un caos. Ustedes no podrían llevar a cabo el juego sin tener un absoluto allí. Los juegos tienen que tener un absoluto. Y si los juegos tienen que tener un absoluto, ¿qué de la vida? Tiene que tener un lugar de descanso. Y cada mortal aquí esta tarde tiene su absoluto en alguna parte, algo final. Y esa es la última palabra. Fíjense, habría discusiones y de todo en este juego de pelota. Todo terminaría en caos. 39. Ustedes saben, una luz roja es un absoluto para el tráfico. Pero, ¿qué si la luz roja no funciona? ¿Qué si la luz está apagada cuando usted llegue allí? Uno dice, yo llegué aquí primero. El otro dice, yo tengo prisa para ir al trabajo. Y allí se forma la congestión del tráfico. Más o menos así es el problema con nuestras iglesias y demás. Es un congestionamiento. La luz roja debe estar apagada en algún lado. Tanto pleito y discusiones y jamás se supera. Debe haber algo allí que diga, usted siga y usted espere. Y lo demás, o estaríamos todos confundidos. Bueno, ahora en nuestras creencias, en nuestras 600 y tantas organizaciones distintas, sí, creo que ya son 900 de organizaciones diferentes. Tiene que haber un absoluto en algún lado. Si la católica está correcta, la protestante está errada.
Si la metodista está correcta, la bautista está errada. Si la pentecostal está correcta, entonces el resto de ellas está errada. Y tiene que haber algo en alguna parte. ¿Y cómo van ustedes a basarlas si ustedes no toman el absoluto de Dios? Eso es Cristo. 40. Y Jesús dijo en Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Es un hecho absoluto que Cristo prometió eso. Esa es su palabra. Tenemos que creer eso. Amén. Dijo él en San Juan, el capítulo 5, el versículo 24. El que oye mis palabras, y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es absoluto. Eso es. Ahora, no el que finge creer, sino el que cree. ¿Ven? Ahora, tenemos que tener un absoluto, y él es ese absoluto. ¿Amén? Y él y la palabra son lo mismo. No podemos separarlos, ¿sí? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, un absoluto, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1963. Continuamos, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 41 al 50. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este grandioso mensaje. Un absoluto, el año 63-01-27. Párrafo 41. Si la luz roja estuviera apagada, tendríamos un congestionamiento. Oh, vaya, un bien mal, malo también. Debe haber un absoluto. Y ustedes saben, ha llegado a tal grado el problema, es esta gran confusión de tráfico en que nos encontramos. Es una forma ruda de expresarlo. Pero ustedes saben lo que estoy tratando de decir. Fíjese, la razón por la que hemos entrado allí es porque cada uno de nosotros hace su propio absoluto. ¿Ven? Tenemos nuestro propio absoluto. Cada iglesia tiene su absoluto. Cada grupo tiene su absoluto. Y ellos dicen, cada uno de ellos dicen, nosotros somos la verdad, el camino. Nosotros lo tenemos todo. Ustedes no tienen nada que ver con ello. Ustedes están en una minoría. Nosotros no somos el grupo más grande. Entonces nosotros somos el grupo más grande. Y la gente hace eso y eso. Ustedes no deberían hacer eso. Párrafo 42. A tal grado es casi como fue en los días de los jueces, donde cada quien hacía lo que mejor le parecía. ¿Ven? Él piensa. Él obra según su propio parecer, pero ellos, ustedes no pueden hacer eso. Hay muchísimos caminos distintos, ¿ven? Y realmente hay un solo camino. Cristo es ese camino, y Cristo y su palabra es la misma cosa. Ahora, ¿ven? Ahora vean, uno tiene que tener algo o lo cual a lo cual podemos acudir y decir, esto es. Y que puede ser probado que así es. ¿Qué es? Eso es lo que es. ¿Ven? En los días de los jueces, la razón por la cual cada quien hacía en sus propios ojos lo que él pensaba que era correcto, es porque en aquellos días escaseaba la palabra de Dios. Ellos no la tenían. Y los profetas, no había ninguno, no había profetas en esos días que se prepararan en la palabra. Y querían a Israel, así que la palabra no venía, así que cada quien hacía lo que era correcto a sus propios ojos. Párrafo 43. Y más o menos allí es donde hemos llegado hoy, hermanos. Bien, ven, cada quien en sus propios ojos dice, pues bien, si yo quiero tomar la regla de oro, si yo quiero hacer esto o alguna religión, yo creo mi religión es hacer esto y aquello. Y uno encuentra eso, todo el mundo encuentra eso. Ellos piensan, bueno,
Yo asisto a la escuela dominical el domingo en la mañana. Yo estoy tan bueno, yo soy tan bueno como cualquier otro. Bueno, eso está bien. Usted todavía pudiera ir a la escuela dominical y ser bueno. Eso está bien. Pero si usted no tiene algo un poco más que asistir a la escuela dominical, alguien dijo, yo guardo los 10 mandamientos. Uno guarda el día de reposo, el otro guarda algo más. Y hasta hemos llegado a un lugar donde todo el mundo piensa, bueno, que ellos solo hacen lo que creen que es correcto, pero eso no lo hace correcto. De ninguna manera, no señor, vamos a descubrir eso dentro de unos minutos, ¿ven? ¿Qué es? Que eso no es lo correcto. Dios tiene una manera. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y no hay nadie que desee morir. Eso es separación. No queremos separarnos de Dios. Y no queremos. Nosotros queremos vivir. La vida es el tesoro más grande que puede tener el hombre. Y ahora tenemos que encontrar qué es la vida. Y él dijo, mi palabra es vida. Esa es la vida que ustedes deberían tener. La palabra viviendo en ustedes. Párrafo 44. Ahora, observen. Yo vi esto a principios de mi conversión. Cuando era apenas un muchacho. Yo vi eso. Y supe que necesitaba un absoluto. Así que leí la palabra de Dios. Y vi que esta palabra era Cristo. Y yo quería eso como mi absoluto. Así que lo tomé a él en su palabra. Y yo la oí a él. Yo lo oí a él decir. Allí si permanecieres en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Podéis pedir lo que queráis. Y os será dado. Ahora, qué promesa. Ahora, ¿en dónde estamos hoy, hermanos? ¿En dónde estamos? Si permanecieres en mí y mis palabras en vosotros, entonces podéis pedir lo que queréis y os será hecho. Ahora, eso es la propia palabra de Cristo, pero que la palabra tiene que permanecer en ustedes. Si vosotros permanecéis en mí, en Cristo, y mi palabra en vosotros, entonces ¿cómo entramos en Cristo? Por el bautismo del Espíritu Santo. Luego, esa es una sola parte, pero entonces, si permanecéis en mí, y entonces mis palabras permanecen en vosotros, luego podéis pedir lo que queréis, pero ustedes dicen, pero ustedes tienen que tener ambos, Cristo y la palabra, y ustedes realmente no pueden tener uno sin el otro, ¿correcto? Porque es la mismísima cosa. Ustedes no pueden tener al Padre sin tener al Hijo. Ustedes no pueden tener al Hijo sin tener el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu. Así que entonces, ¿ven? Ustedes no pueden hacerlo de ninguna otra manera que tomarlo el absoluto provisto por Dios para nuestras vidas. Ahora, yo estoy atado a Él por medio de su palabra. Él es mi absoluto y yo he encontrado que es maravilloso y precioso vivir por él. Amén. Párrafo 45. Ahora, muchas iglesias son solo, déjenme hablar de un absoluto. Para la iglesia católica, el Papa es su absoluto y no importa lo que venga o lo que vaya, lo que diga alguien más, lo que diga la Biblia, eso no significa nada. No hace mucho tiempo tuve una discusión con un sacerdote. Él vino para preguntarme acerca. Yo bauticé a una jovencita y ella se había casado con un muchacho católico. Se estaba volviendo católica y él me preguntó cómo yo la bauticé a ella. Y yo le dije, y comenzamos a platicar al respecto. Y le dije, usted sabe, la iglesia católica solía bautizar en inmersión de esa manera. Yo dije, ¿cuándo? Él dijo, allá en los tiempos bíblicos. Yo dije, ¿quiere usted decir que usted cree que los cristianos primitivos como Pedro, Santiago y Juan, y ellos eran católicos? Él dijo, así fue. Yo dije, entonces yo soy más católico que usted. Dije, yo soy de los católicos chapados a la antigua. Ve, no uno de que toma esta nueva tendencia de las cosas que ellos hacen hoy día y lo llaman religión. Bueno, dijo él, vea usted,
Dios le entregó su poder a Pedro, y eso es la iglesia, y Dios está en su iglesia. Yo dije, no hay escritura en la Biblia que diga eso. No hay promesa que lo diga. La Biblia dice, Dios está en su en la palabra. Correcto, Dios está en la palabra. La palabra es verdad. Y yo vi allí, en la Biblia, donde dice que cualquiera que añadiere una palabra a ella o le quitare una al él mismo será quitado su parte del libro de la vida. Ahora, yo supe que eso era un absoluto, que esa palabra no podía cambiar, así que acepté eso. Yo dije, ahora Señor, permíteme esconderme dentro de mi corazón para guardarla y ser reverente con ella, y lo que ella fuere, yo caminaré y guíame tú. Y ella ha sido mi absoluto. Párrafo 46. Ahora, para la iglesia protestante, muchas veces en una diócesis la palabra de un obispo, aunque sea contraria a la palabra de Dios, se convierte en el absoluto de ese grupo de cristianos. No importa lo que diga la palabra. Si el obispo lo dice, eso lo concluye. El arzobispo de Canterbury, no importa lo que el pueblo inglés que asiste a esta iglesia anglicana, no importa lo que ellos piensen. Si el arzobispo dice una cierta cosa así, dice usted, eso es una lástima, pero ustedes saben. Ahora, esperen un momento y si desean, podemos llegar directamente a Pentecostal, donde, desde luego, pero yo estoy esperando que puedan despertar y ver lo que estoy diciendo. ¿Ven? Ustedes dicen, aquí está un hermano lleno con el Espíritu Santo y él, el Señor se está moviendo con él. Bueno, primero vaya y pregúntele al presbítero si primero podemos recibir. ¿Qué clase de tarjeta carga él? ¿Ven ustedes? Ese es el absoluto de esa iglesia, ¿correcto? Pudiéramos decir, amén, acerca de los católicos, acerca de los presbiterianos y los demás, pero ¿qué de cuando la cosa llega a la puerta de uno? ¿Ven? Tenemos un absoluto falso. Párrafo 47. No hay nada más alto en la Biblia, en la iglesia, que el anciano de esa iglesia. Es una iglesia soberana y el Espíritu Santo obra en cualquier manera que él desee obrar. Él mora entre su pueblo. Aleluya. Pero nosotros tenemos otro absoluto, algún supervisor general en alguna parte que nos dice lo que podemos hacer y eso no cuadra con lo que ellos piensan o algo así. Entonces, fuera con eso. Eso no es de Dios. Oh, qué cosa más horrible. ¿En qué enredo nos hemos metido? Con razón estamos por acá clamando por un avivamiento. Y el cielo está lleno de poder pentecostal, pero no podemos llegar a ello. Correcto. Y es debido a que hemos rechazado el absoluto de Dios, ¿cierto? La revelación de Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es el absoluto y la palabra de Dios es su absoluto. No te lo ha revelado carne ni sangre, mas mi Padre que está en el cielo te ha revelado eso. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ven, un verdadero absoluto. Párrafo 48. Pero vean, nosotros tenemos algo más como absoluto. Si nuestra denominación habla en contra de la palabra, entonces ustedes toman la palabra de la denominación al respecto. Ustedes no deberían hacerlo. Yo estoy tratando de hacerme entender en cuanto a mis convicciones. Y yo estoy, en la clausura de esta reunión, estoy tratando de decirle la razón por la que he actuado y dicho las cosas que he dicho, ya que hace tiempo yo tomé a Cristo como mi absoluto. La primera iglesia a la que me uní fue una iglesia bautista. Y yo amo a esos hermanos. Ellos son finos, pero cuando se trató de que yo debía hacer algo que era contrario a esta escritura, la palabra de Dios estaba primero, porque yo estaba atado a esa palabra, ¿cierto? Nada en contra. Cuando el doctor Davis vino a mí y quería que yo hiciera
una cierta cosa allí que absolutamente no era escritural, y yo fui con él y él dijo, eso fue para otra edad, no para esta. Yo dije, yo estoy atado a la palabra de todo hombre sea mentira, y la mía sea verdad. Eso fue mi absoluto. Eso hace 30 años o más, y yo estoy todavía en esa misma palabra, y allí quiero vivir y morir, siendo eso mi absoluto. Amén. Sobre esa condición, yo acepté a Cristo. Aleluya. Párrafo 49. Y ahora, no es porque sea que uno quiera ser diferente. No porque esta semana he dicho algunas cosas muy fuertes. Y si yo hice eso solo para ser diferente, entonces yo necesito ir al absoluto. Yo necesito un arrepentimiento en el altar. Pero, ¿cómo pudieran ustedes llamarme a arrepentirme cuando les he dicho la verdad? Correcto. Y Dios le ha respaldado y mostró que era la verdad por la palabra. Y la palabra viva, ¿ven? Eso es exactamente la verdad. Ahora, esa es la razón que he dicho y hago las cosas que yo hago. Pudiera ser contrario a nuestras diferentes organizaciones y sistemas. No es porque yo quiera tomar partido con una o tomar partido con la otra. Porque yo me he entregado por completo a una sola cosa. Párrafo 50 para terminar. Cuando yo fui salvo, o cuando Cristo comenzó a lidiar en mi corazón, yo fui a la iglesia católica porque mi familia era irlandesa y católica. Y yo me fijé en la manera que él dijo eso. No me pareció correcto. Y yo iba de lugar en lugar. Finalmente, él dijo, Dios está en su iglesia. Bueno, si Dios está en su iglesia, ¿cuál iglesia es esa? Aquí está. Bueno, ellos dicen, es nuestra iglesia. Bueno, ¿cuál de las iglesias católicas? Recuerden que ellas tienen están divididas. Sí, señor, todas diferentes. Algunas casan y otras no. Algunas son griegas, algunas son ortodoxas y pues hay de clases distintas romanas. Algunas aceptan al Papa y otras no. Vean, ellas también están divididas. ¿Cuál es la iglesia entonces que está correcta? ¿Dónde puede usted depositar su fe? Si usted es católico y cree en la iglesia, entonces, ¿cuál iglesia es? ¿Cuál de sus iglesias católicas es? Si usted es protestante, usted dice, bueno, ¿cuál de ellas está correcta? ¿Metodista, bautista, luterana, presbiteriana? Bueno, ¿cuál está correcta? Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 51. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga, recordando una vez más, estamos lecturando este glorioso mensaje en esta tarde, un absoluto, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1963. Continuando con la lectura, hermano Luis Miguel, en los párrafos 51 al 60. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 51. Dios está correcto. Su palabra está correcta. Los demás lo están. Bien. Sí, eso está bien. Mientras ellos se quedan con la palabra, pero cuando ustedes dejan la palabra, entonces ustedes dejan a Dios. Porque Dios está vigilando su palabra para vincularla. Y tiene que hacerla real. Y tiene que hacerla actuar. Es por eso que ustedes están hambreando por un avivamiento. Es tiempo para que esas cosas estén aquí. Si ustedes creen que yo sé de lo que estoy hablando, acepten eso. Y ahora está aquí, ahora. Pero el problema de ello es que tenemos tantos absolutos que no sabemos a qué estamos atados. Amén. Ahora, me siento religioso. Bien, cierto. Quiero sacar eso de mi sistema, correcto. Tenemos tantas ataduras, uno hablando en esta dirección y uno en aquella dirección. Y él en uno en contra del otro. ¿Cómo sabe la gente qué hacer? La presión del Espíritu Santo bajando, tratando de hallar un lugar en donde entrar para que así el que pueda orar palabra por palabra, palabra por palabra.
Para ustedes, pueblo pentecostal, ¿creyeron cuando los dones comenzaron a ser restaurados en la iglesia del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas? Y ustedes que se quedaron con eso, ustedes creyeron eso. Ahora, eso está bien, pero ¿por qué se detienen allí? Ven, ¿por qué se detuvieron allí? Cuando Israel iba en la jornada a la tierra prometida y cuando se detuvieron en el desierto, ellos se quedaron allí durante 40 años. Eso, que estaba a un solo día de la jornada, donde se cumpliría toda la promesa, la tierra prometida por completo, y el pueblo pentecostal, cuando ellos cruzaron danzando y gritando con María, y ellos, cuando ellos llegaron al desierto, ellos hicieron la misma cosa que hizo Moisés, ¿o no? ¿Qué hizo Israel? Ellos quisieron una ley. La gracia ya les había provisto todo. Ellos querían algo de tal manera que pudiera tener doctorados, títulos, PhD, LLD. Y esto lo tuvieron. Y peregrinos allí hasta que cada uno de ellos murió, ciertamente. Y eso tomó a dos hombres y los envió, Caleb y Josué, porque ellos estaban solamente como 40 millas de jornada. Era todo lo que tenían que caminar. Pues ellos solo estaban como a uno a dos días de ella, pero esperaron allí 40 años hasta que toda esa cosa salió de ellos, hasta que toda esa gente murió. Bueno, ya casi es tiempo para un cambio. Nosotros comenzamos a organizarnos haciendo la misma cosa de la que salimos y la trajimos de regreso. Y haciendo de esto un poste de amarre y de esto un absoluto, y si ellos no la creen exactamente, era de esta manera. Alabado sea Dios, ellos ni siquiera están en ella en lo absoluto. Así que, ¿qué hicieron ustedes? Se quedaron allí e hicieron miembros. ¿Qué saben los miembros? Miran en la palabra de Dios y ven algo suceder, que esa es exactamente la palabra de Dios. Pues ellos no saben a dónde ir. Van y le preguntan a algún obispo o a algún presbítero, ¿qué es esto? ¿Y qué es aquello? Porque me hace recordar un montón de pollos de incubadora. Yo siempre sentí lástima por un pollo de incubadora. El pío pío, pero no tiene mamá a quien acudir. Él fue producido por una máquina de esa manera. Son muchos de esos predicadores en este día, producidos por una gran máquina, gritando acerca de Dios y no saben ni siquiera lo que es la cosa. Él fue absolutamente, él estaba atado a Dios y era Dios. Y Dios era la palabra y Dios la probó por medio de él. Ven, pero allí estamos nosotros hoy. Ven, tenemos demasiados absolutos y el absoluto correcto y no el absoluto correcto. Ven, hay un solo camino y ese es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, y Jesús y la palabra es la misma cosa. Y ahora, Dios ha profetizado en los últimos días de lo que ocurre, prometió estas cosas en los últimos días. Jesús lo prometió, como fue en todos los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Todas las escrituras que él prometió para los días, y estamos viviendo exactamente en este tiempo. Y Dios, el Espíritu Santo, se está moviendo sobre el pueblo, y lo único que ustedes pueden hacer es danzar en el Espíritu y hablar en lenguas. Eso es todo. Todo lo que ustedes saben, eso es todo. La simiente ha sido sembrada. Lo que necesitamos es el evangelio completo, sembrado en un corazón completo, con poder completo, para así producir un absoluto completo. ¿Qué sucede? ¿Alguna vez pensaron en lo que hizo Israel allá en el desierto? Se casaron con esposas, criaron hijos y cultivaron cosechas. Así que, así por el estilo, besaron a los bebés y sepultaron a los muertos y casaron a los jóvenes. Dios los bendijo. Y ellos prosperaron, pero todavía estaban fuera de la tierra prometida, y así Pentecostés hoy. Hace 40 años ustedes no hubieran pensado que a la madre y al padre de ustedes les hubiera dado una convulsión si hubiera pensado que ustedes entrarían en esta clase de condición. Ciertamente, aquellos veteranos se habían amarrado de ese absoluto y se aferraron de esa palabra sin importar lo que ocurriera. No había denominación, presbíteros, hombres de distrito u obispos que fuera a decirles algo al respecto. Ellos andaban en el Espíritu y salieron y se hicieron milagros, llevaron a cabo esas cosas. Ellos tuvieron reuniones al estilo de la calle Azusa en todas partes, y reuniones de matorral. Y bueno, ustedes ya ni siquiera consiguen hombres que testifiquen en las esquinas. Oh, ven, ¿qué tenemos? Lo que tuvo Israel. Ahora, se levantó un individuo allá en el tiempo del fin. Y empezó a señalar,
y después de 40 años, allá hay toda una tierra llena de bendiciones y todo, porque la hora ha llegado cuando Dios los había de llevar al otro lado. La hora ya ha llegado en que Él quiere parar. Él quiere parar a una iglesia. Vio a decir esto con una voz profética. No lo voy a decir en el nombre del Señor, pero creo que esto es verdad. El rapto, ustedes están hablando acerca del rapto cuando el rapto ya habrá acontecido hace tiempo. Si ustedes estarán diciendo, alabado sea Dios, el rapto viene y ya habrá ocurrido. ¿No dijo Jesús eso acerca de Juan? ¿Por qué no dicen los escribas que Juan primero, o mejor dicho, ¿por qué dicen ellos que es menester que Elías venga primero? Él dijo, él ya vino, y ustedes no lo supieron, pero ustedes hicieron exactamente lo que dijeron que él haría. Un día vendrá un juicio sobre la tierra, y de repente ustedes van a encontrar gente aquí esperando el rapto, y ellos ya habrán ido ya se habrían ido hace tiempo. Será una minoría. Él dijo, como fue en los días de Noé, así será en los días de Lot, en la venida del Hijo del Hombre, como fue en los días de Lot. Nosotros pensamos que este gran montón de paja para la quema aquí, ceniza atómica, se va a ir, únicamente se irá, y si tiene la vida de Cristo en ella, porque Dios la levantará, correcto, habrá un rapto. Piensen, dos o tres personas aquí y por acá, y en alguna otra parte alguien desaparecerá, pensarán que se fueron de la casa, será mejor que tengan cuidado. De ellos pudieron haberse ido esperando un rapto y ya habrá pasado. Ahora, eso no es contrario a la palabra, no lo es. Él viene como ladrón en la noche, ven, ellos se habrán ido antes de que ustedes lo sepan. Dios coloca su gran poder en la iglesia, pero eso no abarca un grupo, es para una minoría. No temáis, mana pequeña, es la buena voluntad de vuestro padre. Ustedes que se están aferrando al absoluto, correcto, con la confirmación de Dios obrando en ella. Así que ven ustedes, estamos bien viviendo en un tiempo terrible, y por eso es que hay presión sobre la iglesia. Bueno, ustedes quieren ver algo, ustedes desean ver algo, pero ahora, ¿cómo puede Dios alguna vez vigilar su palabra para vindicarla? Y la persona creyéndola en esa palabra y no la recibe en su corazón. ¿Cómo puede el sol brillar sobre una semilla y traerla a vida si no tiene nada de vida en ella? Tiene que ser una semilla germinada, así que un credo está germinado para hacer más miembros, pero la palabra está germinada para hacer santos, hacer creyentes, correcto. Dios trabaja para ejecutar sus palabras, Él vigila sobre ella para vindicarla, sí, Señor. Ahora, ciertamente la Iglesia Católica tiene su ancla, su norte para sus logros, y es lo que dice el Papa, eso es infalible para la Iglesia Católica Romana. Los protestantes tienen un obispo, algún credo, eso va en contra de nuestro credo, y algunos de ellos están en contra de las diferentes cosas y sus creencias denominacionales y demás. Saben, yo siento que Pablo dijo aquí, estoy mirando una escritura en Hechos 20:24, él dijo, ninguna de estas cosas me mueve, amén. ¿Por qué? Porque él estaba anclado, él tenía un absoluto. Desde que yo me encontré con él en el camino a Damasco, si yo pudiera hablar con Pablo, él me dio media vuelta, me metió al camino correcto, yo estaba lejos de la palabra, me colocó nuevamente en la palabra, sí, Señor. Párrafo 60, escuchen, yo también me siento de esa manera. Yo pienso que cualquier hombre que ha nacido del Espíritu de Dios, que ama a Dios y ama su palabra, Dios tiene un propósito en eso. Dios tuvo un propósito en cambiar la ruta de Pablo. No dijo él, yo voy a mostrar en él su gloria. Dios tenía un propósito cuando él me salvó a mí. Yo estaba determinado a hacer su voluntad, ni añadirle ni a ella ni quitarle. Apocalipsis 20:19 dice, cualquiera que le añada su parte será quitada del libro de la vida. Yo estoy determinado a nunca añadir una sola cosa de mi propia opinión a esa palabra. Yo estoy determinado a leerla exactamente como ya está. Y Dios pidió y le pido a Dios que yo pueda abrir mi corazón para recibirla. Obra a través de mí, Señor, de manera que otros puedan ver que ella llegue a ser saladita y algo real, para que otros puedan ver. Sí, Señor. Párrafo 61. Dios les bendiga, hermanos.
Amén, hermano Luis Miguel. Yo le bendiga la lectura, recordando una vez más, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Un absoluto servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 27 de enero del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 61 dice, ahora, si Él es nuestro absoluto, no puede haber otro absoluto. Ustedes no pueden tener, decir, bueno, mi iglesia es mi absoluto. Mi credo es mi absoluto. Si Cristo es el absoluto suyo, usted cree en la palabra de Cristo. No hay otra manera de hacerlo. Ustedes saben, yo pienso del tiempo cuando Él me salvó. Les diré por qué yo me paro de la manera que lo hago. No para ser diferente. Yo me hice claro en eso. Así espero. Pero yo, cuando Cristo me salvó, había millones de personas andando a tientas en el pecado. Cuando Él me salvó, Él tenía un propósito en hacerlo. Él tenía un propósito en salvarme. Él simplemente vio a un ignorante como yo y de una manera u otra, cuando había muchísimos hombres inteligentes, hombres más capaces, hombres que podían hacerlo. Y yo aquí, casi sin una educación del séptimo grado, cuando había hombres que estudiaron en la escuela y obtuvieron títulos y doctores en divinidad y filosofía y lo demás. Pero cuando Cristo me salvó, Él tenía un propósito en hacerlo. O Él nunca me hubiera salvado. Escuchen, hermanos, yo los amo. Y ustedes saben eso, pero yo estoy determinado en mi corazón que nunca daré la espalda a la palabra. Me contendré firme. Perdón, me mantendré firme. Eso es mi absoluto a lo cual he estado atado todos estos años. Ahora, Él tenía un propósito en hacerlo. Correcto. Y espero poder cumplir con ese propósito de mantenerme con la palabra, no para ser diferente, no para ser malo, sino para ser honesto y sincero con Dios. Correcto. Párrafo 62. Ahora, si ustedes saben, la muerte de Cristo tenía un absoluto en ella. Todos le temían a la muerte, aún el gran profeta Job. Mucha gente le temía a la muerte. Había un temor y los hombres siempre le temieron. Pero cuando Cristo vino y tomó la muerte sobre sí, Él se convirtió en un absoluto para aquellos que le temían miedo a la muerte. En Hebreos 2, 14, 15, Él tomó la forma de hombre para morir como un hombre, para así pagar la pena. Pero en la resurrección, Él salió con las llaves de la muerte y el infierno. Él no había conquistado. Él no vino y dijo, no temáis, yo soy el que estuvo muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y nuestro absoluto está en Él, correcto, en Él. Y Él fue la perfecta palabra de Dios. Él fue tan perfecto que cuando Él hablaba su palabra, creaba, detuvo los vientos, hizo panes y cocinó pescado solo por medio de su palabra. Ve, no había tropiezo. Él fue tan perfecto. Y Él dijo que la palabra y Él eran uno. Párrafo 63. Él fue el amor de Dios en Juan 3:16. Produjo un cuerpo, no nacido por sexo, bajo la caída, pero Él nació por un poder creador de Dios, donde Dios vivió Él mismo en ese cuerpo y proyectó su palabra. Y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, haciendo un absoluto para todo creyente. Y Él fue a su sepultura como con una carga de pecado sobre Él y pagó la pena. Y se levantó la mañana de resurrección con las llaves de la muerte y el infierno. Es un absoluto para todo hombre que le tiene miedo a la muerte. Permítame decir esto. No sé cuántos mensajes más tengo que predicar antes de que me vaya. Pero si usted es un verdadero creyente en Dios y ha nacido de nuevo, no le tenga miedo a la muerte. Es lo mejor que pudiera sucederle a usted. Casi Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ciertamente es, nunca le tema a la muerte. Según la de Tesalonicenses, seremos arrebatados con nuestros seres queridos para encontrarnos con Él en el aire. ¡Qué promesa! ¡Qué absoluto es ese! Creer en Cristo, hacer que mi corazón diga amén a cada palabra en su libro. Lo que Él diga, yo también lo creo. Eso sé yo,
que el Espíritu Santo es mi brújula, porque me guía a su absoluto bien, a su estrella polar. A él, la estrella polar, él es mi absoluto, mi sol, mi poste, mi estrella polar. ¡Oh, vaya! Él es tan importante, diferente a los otros que yo veo. Siempre hay algo hablando cuando una cuerda de uno tiene que alar, pero en esto aquí usted no ala nada. La única cosa es bajar, pues sobre usted es el absoluto. Cristo es nuestro absoluto. Párrafo 64. Miren cuán distinta es su palabra. Esa palabra ha sido desde la antigüedad. El Nuevo y el Viejo Testamento coinciden el uno con el otro, como cuando dos tablas se entrelazan perfectamente. No hay nada fuera de orden. Muchos hombres escribieron ese libro. Esos 666 libros de la Biblia la escribieron en un periodo de cientos y cientos de años por separado, uno no conociendo el otro. ¿Y qué sucedió? Ustedes no pueden hacer que una sola palabra contradiga a la otra, ¿cierto? Esa es la razón. Yo he oído a gente decir, la Biblia se contradice. Yo predicaré por todos estos Estados Unidos por un año seguido y dejaré que los ministros recojan ofrenda y se las den todititas a ustedes. Si usted me muestra de dónde se contradice la palabra de Dios. Correcto. Yo he hecho esa oferta por años. Nadie la ha aceptado todavía, ¿no? Porque no se contradice. Es su propio cerebro de cacahuete que usted está tratando de hacer que ella diga algo que no dice. ¿Cierto? No, la palabra de Dios no se contradice. Él es. Es 65 el párrafo. Ahora, las denominaciones se contradicen unas a otras. Ellas son como estas otras estrellas. ¿Ven ustedes? Ellas flotan alrededor cada vez cuando, como el mundo. Ellas giran alrededor del mundo, y el mundo gira y parece que están todas fuera de orden. Pero este nunca se aparta de la estrella polar de Dios, su palabra, donde la brújula apunta hacia ella. Siempre es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el absoluto, ese es el lugar. Ustedes pueden mirar esto aquí, hoy está aquí, y mañana cree otra cosa. Al día siguiente se acabó, está en alguna otra parte, así es. Es algo movedizo. Primero aquí, luego allá, allá y luego allá, acá y allá y así. Pero ponga usted su corazón en la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero eso nunca pasará. Ese es el absoluto. Ese es el fundamento sólido. Esa es mi brújula, mi vela. Ese es mi guía. Esa es mi luz. Está sobre ese absoluto de la palabra de Dios. Yo estoy atado allí. Eternamente, con Él, amén. Otros pueden hacer lo que ellos quieran, eso es cosa de ellos, pero para mí es este absoluto. Yo deseo eso como mi absoluto. Pudiera moverse y girar y lo demás, pero no su palabra. Ella siempre permanecerá igual. Él siempre permanece fiel a su palabra. Ahora háganlo a Él, el absoluto de ustedes. Párrafo 66. Allá en los tiempos de mi angustia, cuando yo perdí a mi familia y mi vida casi fue quitada de mí. Mi niñita murió y yo orando por ella. Y después que yo había estado en las calles día y noche, predicando y orando y tratando de hacer lo que era correcto. Ustedes han oído la historia de mi vida. Muchos de ustedes la han oído. Y llegué a un lugar en que veía a mi esposa muriéndose. Allí. Y yo tomándola de la mano. Mi bebita enfermó unas pocas horas después de eso. Y yo me arrodillé allí y oré con todo lo que estaba dentro de mí. Parecía como que una sábana negra bajó y rehusó escuchar mi oración. Entonces Satanás vino a mí y me dijo, ¿ves? Tú apenas tienes como 20 años. Y aquí, tú, con todo lo que has hecho. Y tú te has descuidado y tú has hecho todas estas cosas. Tú perdiste toda tu vida, joven, casi como cuando deberías haber estado allá divirtiéndote grandemente como los demás jóvenes. Y aquí tú te paraste en la esquina de la calle clamando y llorando. Tú pasaste toda la noche en una ocasión, en los hospitales, hora tras hora. Y cuando se trata de tu propia sangre y carne, él rehúsa escucharte. Esa fue una ocasión en la que fui tentado.
Pero me puse a recordar. Yo tengo un absoluto. Aunque él me matare con todo, yo confiaré en él. No me importa lo que venga o lo que vaya. Párrafo 67, por último. El senador del estado de Indiana, Sam Isler. Él vino también. Él ha venido al tabernáculo. Él ya falleció hace como 2 años. Un hombre muy fino. Y él solía. Él venía por la carretera. Yo estaba yendo a orar en una tumba donde mi esposa y mi bebé estaban enterrados. Eso fue justo después de la inundación del año 1937. Yo llevaba puestas un par de botas e iba subiendo por la carretera llorando. El pequeño Billy, mi hijo, estaba a punto de morir también. Y los doctores ya habían dicho que casi no había más nada que hacer por él. Y él tenía alguna clase de disentería, que ellos no podían detener una infección. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Un Absoluto, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 27 de enero del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 68 al 74. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Un Absoluto, párrafo 68. Y yo estaba llorando, orando, y pensaba, bueno, yo todavía estaba aferrándome de Dios. Iba por la carretera llorando. Yo pensé, ¿qué iría allí y escucharía? Yo solía ir allí en la tarde, junto a la tumba. Yo escuchaba a una paloma bajar allí y empezar a cantar. Oía los pinos soplar y los vientos a través de los vientos, a través de los pinos, mejor dicho. Y aquello sonaba como que ellos estaban diciendo, existe una tierra más allá del río, a la cual llaman el dulce más allá. Y solamente llegamos a esa ribera por medio de la fe. Uno por uno, vamos pasando los portales para ya morar con los inmortales. Cuando algún día suenen aquellas campanas doradas por mí y por ti. Yo me paraba allí, lloraba y alzaba la mirada y le decía a mi esposa y a mi bebé, yo decía, yo sé que ustedes no están aquí. Esto es solo donde yo puse los restos que sostuve en mis brazos. Pero en algún lado, al otro lado del río, ustedes están allí. Así que, pero ven, un día yo iba a ese lugar para sentarme frente a la tumba. Caminando llevaba puestas un par de botas. Un carro se acercó detrás de mí, se detuvo. Era el señor Isler, el senador del estado. Él salió del carro, se dio la vuelta y regresó. Me abrazó y dijo, Billy, verdaderamente lo siento. Yo dije, está bien, hermano Isler. Y él dijo, yo no debí haberme detenido. Él vio que yo estaba llorando. Yo dije, está bien, señor Isler. Y él dijo, voy a preguntarte algo, hijo. Yo dije, muy bien, pregunte, pues. Él dijo, yo te he visto pararte allí en ese púlpito hasta que pensé que morirías. Dijo, te he visto cuando estabas en ayuno y tan débil, yo te tenía lástima. Y dijo, entrando y saliendo día y noche. Él dijo, y luego tu esposa y tu bebé allí dentro, ¿ves? Uno mira esas cosas. Él dijo, ¿qué significa Cristo para ti ahora? Yo dije, tú, la fuente de todo mi consuelo. Más que la vida para mí. ¿A quién tengo yo en la tierra aparte de ti? ¿O a quién en el cielo sino a ti? ¿Ven? Yo había encontrado ese absoluto, ese algo que me sostuvo cuando la tormenta estaba rugiendo. Alguien me preguntó, dijo Billy, ¿mantuviste tu religión durante el tiempo de tu aflicción? Yo dije, no, ella me mantuvo a mí. ¿Ven? Eso es lo que era. Yo estaba atado a él en las horas cuando mi fuerza se había acabado
y no había nada que yo pudiera hacer. Mi ancla se mantuvo firme allá dentro del velo de su palabra, lo cual a veces yo no lo entiendo. A veces yo pienso, ¿qué me hace hacer las cosas que hago? Hay algo dentro de mí impulsándome. Yo no puedo evitar hacerlo, hermano. Yo vine a Phoenix el otro día con una determinación de que yo nunca atacaría otra vez a ninguna organización. Y de repente, una visión se abrió ante mí la primera noche y me vi a mí mismo voltear hacia el desierto. Algo me dio la vuelta. Me mostró una iglesia enorme, antigua, fría, y dijo, quédate allí antes de que vayas allá. Oh, vaya, hay algo que no puedo evitar hacer. Es un absoluto que está dentro de mí. Es más que la vida para mí. Sí, yo no puedo cambiarlo. Así como no puedo cambiar el color de mis ojos. Yo no pudiera hacerlo. Ahora, por su gracia, yo estoy atado a él, aquel que dijo, como lo hizo en los días de Moisés, yo soy. 71. Moisés, ustedes saben, él tenía un absoluto. Cuando él estaba allá, él tenía toda la teología que un hombre pudiera tener, y él se esforzó bastante. Él era un hombre militar. Él se asomaba por las ventanas y por fe. Escuchen ahora, recuerden. Por fe, Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Él tenía fe en lo que estaba haciendo. Él absolutamente lo creía. Él sabía que había sido levantado para ese propósito, pero él falló. Él se fue a criar ovejas y él falló. Pero un día, allá en la parte trasera del desierto, él llegó a un absoluto. Él llegó a un lugar donde se encontró con algo que era real. Había una zarza ardiendo. Él no quiso tomar las hojas e ir al laboratorio para ver la razón que no se quemaba. Él simplemente se sentó al lado de ella. Quítate los zapatos, Moisés. Iré a preguntarle a mi pastor, ¿qué de eso? Él no tenía tiempo para hacer eso. Él debía quitarse sus zapatos y cuando él oyó allí, cuando era la palabra del Dios vivo que estaba en esa zarza, yo soy el que soy. Yo recuerdo mi promesa que le hice a Abraham. Yo recuerdo mi pacto y he descendido para liberarlos. 72. Ahora, entonces él tenía un absoluto. Él estaba atado a eso mientras viviera y este lo llevó al cielo. Él estaba atado a ese absoluto, sin importar lo que dijeran cualquiera de los teólogos. Él no necesitaba que nadie se lo explicara. Él lo conocía. Él se había encontrado con Dios y la voz, esa gran columna de fuego que lo guió a través del desierto y directo hasta la tierra prometida. Esa columna de fuego allí tenía una voz en ella y esa voz era la voz de Dios que vindicaba la palabra. Amén. Yo espero que no estén dormidos ahora. Fíjense, esa columna de fuego habló la palabra y la vindicó para mostrar que él citó la escritura. Yo soy el Dios que le hizo la promesa a Abraham. Yo soy el único. Eso es lo que pasa con Israel. Eso es lo que pasa allá. Yo recuerdo mi promesa y he bajado para encargarme de que sea hecho. 73. Dios solamente utiliza al hombre para trabajar con él. Él no utiliza organizaciones. Él no utiliza maquinaria. Él pudo haberlo hecho, pero él escogió al hombre. Correcto. Él pudo escoger las estrellas, el viento o cualquier cosa para predicar el evangelio, pero él escogió al hombre. Él no cambia. Él siempre es el mismo. Él escogió la sangre para la salvación. La educación ni ninguna otra cosa tomarán jamás su lugar. La sangre es la manera apropiada de Dios para la salvación. Eso es verdad.
Y ahora quiero que se fijen, él no puede cambiar. Cuando él le habló a Moisés, él dijo, Moisés, yo te estoy enviando a ti allá, pero antes de que vayas, quiero probarte que yo soy Dios. Dijo, ¿qué tienes allí en la mano? Dijo, una vara. Dijo, tírala al suelo. Y esta se convirtió en una serpiente. Él volvió a recogerla, volvió a convertirse en una vara. Cuando Moisés llegó al lugar donde se levantaron los imitadores, tratando de imitar, cuando él arrojó su vara al suelo, dijo, mira, Faraón, yo te mostraré lo que Dios dijo que hiciera. Yo arrojaré esta vara al suelo y obsérvala convertirse en serpiente. Y así fue. Faraón dijo, yo también tengo de esos tipos. Mi denominación puede producir eso. Así que ellos fueron y trajeron algunos imitadores. ¿Qué hizo Moisés? Él se quedó parado allí. ¿Por qué? Él se había encontrado con Dios. Él sabía que ese era Dios. Él había hecho su parte. Era el tiempo para que Dios se moviera. Entonces, él se quedó allí. 74. La Biblia dice que esa misma cosa se repetirá en los últimos días. Porque así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, es verdad, ¿ven? Pero él se quedó parado allí y entonces vio la mano de Dios bajar y esa culebra se tragó a las demás. ¿Alguna vez pensaron qué sucedió con aquellas varas? Ellas estaban en la barriga de esta sola vara. Moisés guió a los hijos de Israel a través del desierto con esa misma vara, con todas esas culebras dentro de ellas, me supongo. ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? Cuando Moisés se encontró con esa zarza ardiente, ustedes saben, y esa zarza ardiente reclamó, probó ser Dios. Esa luz, esa columna de fuego, eso probó ser Dios. Y yo creo que Dios entró en Moisés, porque mírenlo en su poder creador. Moisés resplandeció entonces con el fuego. Ustedes ya saben hacia dónde me dirijo, ¿verdad? Ciertamente como Pentecostés. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo hemos concluido con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos. Mensaje, un absoluto servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 27 de enero del año 1963. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos, amantísimo Padre Celestial. Muchas gracias, Padre, porque tú a través de estos mensajes, tú nos instruyes. Señor Dios, tú nos das ese alimento espiritual para vuestras almas. Tú nos enseñas, Señor, cómo obedecer tu palabra. Muchas gracias por este privilegio. En cumplimiento de Apocalipsis 10 al 11, Señor, porque tú enviaste un mensaje glorioso en cada tiempo y sazón, oh Padre amado. Y ahora, siendo nuestra razón, nuestro motivo de que estos mensajes deben ser leídos a través de mortales, oh Padre amado, y ser profetizados para nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre amado. Esa es la hora final, oh Padre amado. Muchas gracias. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos, Señor, si tú nos das esa oportunidad, ese privilegio de continuar, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas en cada momento, en cada instante, Señor, con tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Aquel que cree en esta perfecta palabra, todo le será posible, porque esta palabra es Cristo. Nunca ha fallado y fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande que nunca en su novia.
pequeña, porque grande nuestro galardón. Mantengámonos con su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. La caída vino porque la gobierna decidió apartar su mirada hacia aquel ardor errado y de él se maravilló. Pero ahora el fin de la caída, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida, y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis, manada pequeña, porque grande nuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. En esa perfecta palabra todo será posible, porque esta palabra es Cristo. Él nunca ha fallado ni fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande. No temáis, manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Decidió apartar su mirada hacia aquel árbol errado. Y de él se maravilló. Pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida. Y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis, manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. No temáis, manada pequeña, porque grande nuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor